Señoras y señores, sean ustedes muy bienvenidos. Hoy día más contento de lo habitual, llegando ya a una nueva semana acá en el Doble Amarilla. Hoy día con el placer de estar nuevamente con don Sergio Gilbert, de tenerlo a Mauricio Pozo, a León Astengo, que está ya de retorno del fin de semana de descanso merecido, y el regreso también del señor Felipe Puxo, que se va a sumar al panel con mucho paño por cortar. Antes de ir con cada uno de los panelistas, les quería contar algo importante. Nosotros el día viernes debutamos por primera vez con una transmisión de un partido de fútbol. Nos colgamos a lo que fue la transmisión del Chile versus México desde San Diego, Estados Unidos. Estoy un poquito acoplado. El primer debut fue el viernes. A ver, ahora sí, ahí sí, ¿y el perfecto tuyo? ¿El mío? El debut fue el viernes con la producción de Carlos Soto, Mauricio Pozo en los comentarios, Braulio Ojeda también en lo que fue también todas las redes sociales. Y estamos gratamente sorprendidos, muchachos, porque a pesar de llevar recién 7 meses al aire la radio y 1 mes el programa Doble Amarilla, ya superamos las 11.000 reproducciones. La interacción con gente del extranjero fue maravillosa, muchos mexicanos escuchando el partido a través de nuestra sintonía. También contento porque, ¿sabe qué, Fernando? Una de las cosas que hicimos en la transmisión, a pesar de que la camiseta y el corazón siempre va a ser rojo, fue el momento cuando ya estaba el partido en favor de los mexicanos, también valorar y admirar y celebrar también el triunfo en el fondo de los goles, del fútbol, de la gente, de lo bien que lo estamos pasando. En primer lugar, antigüedad constituye rango. Vamos a ir a saludar a don Sergio Gilbert, el hombre destacado, que hoy día vamos a hablar de Reinaldo Rueda, maestro. Hoy día lo vamos a desmenuzar enterito, Reinaldo Rueda. Mamita querida por Dios. ¿Cómo está don Sergio? Muy bien, Edgardo, y felicitaciones por lo del viernes. Yo estuve escuchando un rato la transmisión y en realidad hay que valorar esto que se está haciendo. Y como tú dices, la gente afuera, uno no entiende a no tener el rostro de la gente que te sigue, pero cuando hay interacción uno se da cuenta de que es un servicio también, así sí, que señor. Te felicito y es un esfuerzo. Oiga, que se está haciendo y muy bien. Y a usted le tenía una deuda, dice, ticket válido por alineamiento y balanceo en Autopro Garage, ubicado en Trinidad Oriente 253, ahí está el teléfono, acuerdo entre Radio Touch y Autopro Garage, válido por el año 2019, CTS Ingeniería, el dueño de la radio, director de la radio, firma Edgardo Díaz, esto ahí en pantalla, es una realidad. A nuestros panelistas, estamos haciendo todos los esfuerzos para monetizarlo, se lo dijimos, pero hoy día lo importante es que también tenemos canje, así que ahí para don Sergio Gilbert, para que lleve la máquina ahí al taller. Muchas gracias. El turno ahora, mira, para verlo ahí, esto fue lo que tuvimos un poquito con Mauricio Pozo en lo que fue Chile versus México. Los comentarios, la gente que siga sumando. Maripán, Vidal más atrás, le decía que no. Vidal no quería ese balón, lo estaba tomando ahora sobre el medio terreno, apareciendo Pulgar. Pulgar comandando el ataque nacional, balón por fuera, buscando sobre banda diestra. Era complicada, como los pases de Mauricio Pozo en su tiempo. Acá estaba apareciendo Ina, que estaba controlando pelota. Karim de él, sobre el campo de pelota. Siempre lo mismo. El Memo Maripán le pone calma y tranquilidad. 15 minutos del primer tiempo del partido. Qué distinta se ve esta selección. Bueno, eso era un poquito, muchachos, de lo que hicimos, de lo que intentamos hacer con el Mauro. 13 años en relato. Sí, eso. Bueno. Ahora relata bien. Ahora relata bien, güey. Oye, arrancamos con el primer repaso en nuestros auspiciadores, repaso completo de los auspiciadores con Maximiliano Prieto en pantalla. Y ahora la pelota es para el León Astengo. Lo hemos conversado, acá el panel completo de los que hoy día tenemos el lujo de estar en este 25 de marzo. Hemos dicho que estamos disconformes con la selección, hemos dicho que nos parece que hay veces que se está improvisando, que se están haciendo pruebas que ya a esta hora, a esta altura, cuando queda poco y nada para la Copa América, nos siguen preocupando y de sobremanera. Lo que volvimos a ver, el nivel de Chile. Ojo, escuché en un medio de comunicación, y le voy a partir por esto, que perder la marca en un tiro de esquina son cosas que pasan. Que el penal que nos cobran, esa mano también pudo ser evitable. Y que ahí dan algunos medios la justificación de los 3 goles para 2 al menos de lo que es la selección mexicana. Yo lo puedo entender. Sé que en el fútbol suceden desconcentraciones y el Mauro Pozo siempre dice, hay que estar concentrado hasta que suene el silbato final. Acá no ha sido concentración, se cometió una mano que ahí por ahí pudo ser evitable, pero en general, creo que eso no es la excusa. El partido en general para Chile no fue bueno. Si bien en el primer tiempo tuvimos un poco más de tenencia y posesión, en el segundo tiempo en México se nos vino arriba y fue superior. Perdimos 3-1 y el presente, el futuro, no se ve bien para la selección nacional. Bueno, obviamente el partido de Chile tiene 2 tiempos bien marcados. Creo que el primer tiempo Chile logró controlar a México. Yo creo que esa era una de las características que quería darle al equipo Rueda, al colocar otro volante más en esa zona, hacer un rombo y tratar de contrarrestar un poco la velocidad que tiene México de 3 cuartos hacia arriba.
Creo que lo consiguió, creo que fue un partido relativamente parejo el primer tiempo. Hubo algunas ocasiones por lado y lado, no fueron ocasiones tan evidentes, a excepción yo creo que el cabezazo de Vidal, que fue lo más claro que hubo en el primer tiempo. Pero en general los equipos más se bloquearon que lo que jugaron. Chile obviamente defensivamente estaba bien organizado, la zona de volantes también, estaban tratando de controlar a los mexicanos también por su lado tratando de controlar a los chilenos. Muy aislado obviamente veíamos a Castillo, muy solo en ataque, prácticamente no tenía ninguna variante, ninguna alternativa donde él pudiera insertarse en el juego y provocar algún daño a la defensa mexicana. Y obviamente el segundo tiempo cambia completamente, muchos empiezan a esgrimir que es por un penal, por un balón detenido, es parte del juego. Del juego se provoca un balón detenido por algún error de algún jugador o alguna situación puntual. Pero México nos desnudó el segundo tiempo, sobre todo esos 13, 14, 15 minutos que la verdad las cosas que daba la sensación que podía incluso en el marcador ser más abultado. Lo bueno que Chile logró hacer un gol y como que México nuevamente se calmó, como que México sintió y dijo, bueno, con 3 está bien, es la sensación que me dio a mí, con 3 está bien, no nos arriesguemos, claro, que nos hagan un 3-2 porque se nos puede complicar y porque Chile obviamente no deja de ser una selección peligrosa. Porque Chile, fíjate que a pesar de todos los ripios y todo lo complicado que ha sido este proceso, la selección igual tiene un grado de categoría, fíjate, que creo que en el primer tiempo lo demostró. Pero obviamente creo que falta muchísimo, creo que no estábamos equivocados cuando hablábamos del tema de puntualmente del niño y de Colo Colo. Morales, que él no tiene la culpa, él está feliz de seguramente estar en la selección y compartir con todos estos tremendos monstruos que tiene la selección. Pero el que tiene la culpa es el que lo coloca, porque en el fondo... Hay momentos. Claro, hay momentos, él tiene muy poco fútbol, incluso en primera división, ha jugado en la selección sub-20, pero no es un jugador. Si no me equivoco, no son más de 50 partidos los que hablaban por ahí, sí, que tenía comparado con otros hombres que andan en otro nivel y que obviamente tienen un expertise mucho mayor. Claro, entonces, y seguramente menos. Entonces, obviamente, pasó desapercibido, deambuló en la cancha, o sea, prácticamente tuviste un jugador menos, porque si lo que decían era que era controlar al lateral derecho de México, no lo hizo, porque si hubo una de los agentes ofensivos que tuvo México fue su lateral derecho, el calvito, el peladito que tenían por derecha, Rodríguez, que terminó con un pelotazo. Entonces, en general, creo que fue... estaba dentro de lo que podíamos esperar, o sea que era toda una incertidumbre lo que podía pasar con la selección, la forma que se iba a parar, la forma como se iba a expresar ofensivamente, y al final yo creo que México no ganó justamente porque esto del fútbol, muchos dicen no, es que estos errores no se pueden cometer, los rivales te llegan a veces a equivocarte. Eso es lo que quería escuchar. Claro. Y sabía que, ¿sabe qué? Y sin mentir, sabía que lo iba a escuchar. Los rivales te llevan a cometer. Porque cuando hablaban, claro, del error, del penal o de la llegada tarde, eso se genera dentro del área porque uno te desconcentró, uno picó hacia un lado y el defensor se quedó dormido. Eso es porque México estaba mejor afiatado y mejor aceitado que el equipo nacional. Sí. Punto. Entonces, en base a eso, por eso que a mí también me llamaba la atención que decían que Chile no puede cometer estos errores infantiles, pero son errores que, tal como decía Edgardo, el rival te llega a cometerlo, porque provocan ciertos movimientos en que te dejan descolocado. De alguna manera, tú no llegas bien a cumplir la función y llegas tarde, o te barres tarde, o te rompen la línea de los zagueros. Entonces, yo creo que México nos ganó bien, no nos ganó solamente por esos 13 minutos, yo creo que nos ganó por un contexto general. El primer tiempo es parte del juego, ir gastando el partido, ir abriendo grietas y todo, y nos ganó bien, así que por ahí más o menos yo creo que pasó el partido de Chile. Le voy a pasar la pelota a otro que estuvo dentro de la cancha y que hoy día desde afuera le tocó comentarlo, la verdad que lo pasamos muy bien relatando el partido, y el Mauro con sus comentarios también los leíste perfecto, en muchas cosas las leyó perfecto, el Mauro, hiciste muy buenos análisis. ¿Sabes lo que pasa? Se valoró a cada pozo. Edgardo, yo siento que la preocupación de todos es cómo ha cambiado Reinaldo Rueda desde que llegó hasta hoy día, en el sentido de los cambios tácticos. O sea, después de ir perdiendo, quiso cambiar en línea de tres. La desesperación, el momento, tratar de revertir el resultado. El plan B, que eso también ocurre mucho.
pero básicamente se ve dubitativo. Comparto lo que dice Fernando, pero ¿qué pasa si debuta Jan Menezes? ¿Le va a pasar lo mismo que Morales? ¿O Rubio? ¿Va a jugar igual? Siento que la necesidad de hoy día está en la ofensiva. No pudimos, a excepción del cabezazo de Vidal, no hubo más. No fue el aporte que todos esperamos de Morales, pero ya lo demostró contra Católica, Colo-Colo, que donde fue titular en el primer tiempo, después también sale. Pero entiendo de que es un jugador muy liviano todavía para la selección. Sí. Son los momentos, sí, tiene que seguir creciendo y seguir sumando minutos y experiencia. Es un muy buen jugador, no es culpa de él, pero también él tiene que saber los momentos que está viviendo. Pero yo te vuelvo a insistir, siento que Rueda hoy me tiene muy descolocado en todo sentido. En los nombres que lleva la selección, en su sistema de juego, en su plan de juego. En 15 minutos nos ganaron, nos marcaron 2 o 3 goles, nos ganaron todo en el juego aéreo, siendo que su cuando él llega dice, necesito jugadores altos. Está bien, Maripán, con Vidal, Pulgar, Castillo. Hernández, quien comete la infracción penal. Pero se nota poco trabajo. Nunca se vio sólido, digamos, cuando sale. Lo ocuparon bien las bandas. Nunca se proyectó bien Mena. Siempre estuvo con muchos detalles la defensa chilena. Y en su momento, perfectamente, México no pudo haber marcado más goles. Y quedó en evidencia. O sea, espero que hoy día, o ya mañana, deje de inventar. Ya necesitamos que tenga un padrón de juego estable, pero sí es verdad para mí. Mira, le voy a pasar la pelota a Gilbert, pero don Sergio te escucha y nos sonreímos todos, porque de verdad el deje de inventar, pareciera que cada partido es un invento más. Ahora ya se dice que para el próximo partido volvería Medel al medio terreno, Jara iría de titular, volviendo a tener otro más de los históricos. ¿Y bajo qué sistema? ¿Con línea de 3? No, yo creo que bajo con línea de 4. A ver. Lo que pasa es que yo tengo una visión un poquito distinta a la de ustedes. O sea, yo entiendo lo que están diciendo. Periodista, por que, no, claramente. Ahora venía de vuelta el Leo, lo pasó de vuelta. No, por supuesto. Discutamos entonces. No, si usted, vamos a volver a lo mismo. Periodista, usted, futbolista. No. Pero claramente tenemos visiones distintas porque también lo vemos de distintos ópticas. Sí, óptica. Obvio. O sea, usted la ven desde la óptica que protagónica en la cancha, todo. Yo la veo de la óptica de fuera de la cancha. Sí, otro tipo de análisis. Claro, no, y a lo mejor entiendo, coincidimos, pero distintas la forma. Entiendo lo que ustedes están diciendo. Yo a mí, contrariamente a lo que ustedes dicen, a mí me encantó Chile en el primer tiempo. Me sorprendió Chile en el primer tiempo. ¿Qué dije yo? Lo encontré incluso un paso adelante. Dije, yo también lo dije, que el primer tiempo para mí Chile había sido superior. Pero no llegó, no hizo daño. No hizo daño. Tuvo más tenencia. Todo lo que quieras, pero a mí me sorprendió. Yo diría que ese primer tiempo de Chile fue de lo mejorcito que se ha visto de Chile Rueda desde que llegó, digamos. Sí, y con un equipo competitivo. Claro, estamos hablando de México, no estamos hablando de equipos de como Polonia, por ejemplo, que no lo jugó a Chile, digamos, se cuidó Polonia contra Chile, me acuerdo. Pero me gustó cómo se conformó el mediocampo, me gustó los que estuvieron ahí, me gustó lo que está intentando Isla, me gustó incluso Vidal en términos de no ser ese Vidal que desordenado, que quería hacerlas todas, sino que dentro de un contexto que... Lo que pasa es que esos 13 o 14 minutos de México después nos desconcentraron a todos. A mí me gustó incluso el Tuco Hernández, que siempre es un factor, digamos, polémico entre muchos. Yo tuve una de las cosas que polemizamos con el Mauro fue esa, que a mí no me parecía y que siempre he encontrado que el nivel no es el que a mí me gustaría tener, y el Mauro me dijo, pero a mí es fundamental, es importante dentro del esquema. A mí... Y todo eso me llamó la atención. Me llamó la atención de que México no llegara tanto como yo. Porque, a ver, ¿qué es lo que decíamos antes del partido con México? Los mexicanos no tienen el 7-0 y van a salir y que están picados y que el debut del Tata Martino, que también está picado. O sea, un montón de cosas. Y yo no vi a ese México arrollador. Porque Chile se dedicó a tratar de contrarrestarlo, bloquearlo. Absolutamente. Y era no a jugar en forma tan ofensiva. No, es que eso es otro punto. O sea, una cosa es cómo queremos que Chile juegue, o cómo algunos quieren que Chile juegue, y otra cosa es cómo Rueda está estructurando ciertas cosas para lograr ciertos objetivos, que a lo mejor no son esos mismos que tenemos nosotros. Bueno, a mí ese primer tiempo me... No me ilusionó, pero por lo menos dije, mira, Chile, mira. Hay una evolución.
Claro, o sea, estamos hablando de... Y ya no nos estábamos acordando de que no estaba Marcelo Díaz, no nos estábamos acordando nada, sino que... Sí, yo sí. Sí, bueno. Hablando de un año... Se cumplió un año. Hablando de tres meses. Entonces, si tú después de un año me dices, oye, jugaron bien un tiempo... Mira, qué extraordinario lo que claro, hicieron. Claro, ahora. Para aplaudirlo, güey. Claro, ahora. Como aplaudirlo, güey. Genial, güey. Por eso. Y lo hablamos la semana pasada. Las expectativas son de que, que viene la Copa América. Entonces, la Copa América hay que echar. Hay que buscar, digamos, a todos los históricos. Porque para ahí no va a ser el papel. Ojo, que después de lo de Venezuela. A no ser que renuncie Dudamel por los temas extra futbolísticos, hasta Venezuela mete más miedo hoy día que Chile. Increíble. Lo vamos a tocar también después. Ahora, por supuesto, los argentinos están igual de asustados que nosotros y más. Se querían llevar a Reinaldo Rueda, dicen. Sí, claro. O sea, entre Scaloni y Reinaldo Rueda dicen, ¿por qué no traemos a Rueda? Bueno, el tema es que si tú lo ves desde esa perspectiva, claro, y la que recalca Fernando, que llevamos un año, todo. Uno puede estar así. Yo, en realidad, pienso en la eliminatoria y pienso que hay que meter las patas ahora. Sinceramente. ¿Llegará a la eliminatoria? Es que si no llega, entonces cambiemos al tiro mejor. O sea, que aquí busquemos la eliminatoria. ¿Qué estamos buscando? ¿Ser campeones de América o no? Tú me dirás, sí, porque hay que ir a buscar el título porque somos campeones, somos bicampeones. Perfecto. Pero yo estoy apuntando y Rueda está apuntando claramente a la eliminatoria, que es para lo que nos trajeron. Ahora, yo sí, diciendo esto de que este primer tiempo... Pero dije, está bien, avala ese discurso. ¿Hasta cuándo tú vas a esperar a Rueda en que se equilibre? Yo digo se equilibre en general en su toma de decisiones. En el momento, las tomas de decisiones que tomamos han sido muy incorrectas. ¿Sabes cuál es el momento, Fernando, que yo creo que hay que evaluar eso? ¿Después de la Copa América? No, evaluarlo primero por los puntos. Aquí no ha jugado ningún partido por los puntos, nada. Acá, entonces, pero cuando, Sergio, estamos cuando hablando no de un proceso de una selección. Si no todo el tiempo vaya a jugar por los puntos. Bueno, si Puxo me corrige, hemos ganado 4, empatado 3 y perdido 4. Tiene un 45%. Que es más bajo, digamos, desde todos los técnicos prácticamente. Desde San Paoli creo que tenía un 68. 60 y claro. Pisi un 48. Pisi tampoco con un gran. Y ahora un 45. Ya. Pero más allá de eso. Todos los anteriores sí, por los puntos. O sea, Pizzi debutó, ¿se acuerdan ustedes? Claro. Contra Argentina, digamos, jugando con la eliminatoria. Fue clasificatorio. Claro, en cambio, Rueda, quiero decir, digamos, y establecer que esos 45 minutos de Chile, los primeros, me parecieron, a ver, oye. Ahora, esos 45 después, yo dije, volvemos a lo mismo. O sea, no. Retrocedimos. O sea, dejamos de tener a... Estás muy poco, Sergio. Empezamos con los pelotazos, no empezamos a saltar al volante central, empezamos a buscar a puro pelotazo. Eso es lo que me preocupa. El técnico seguramente se volvió loco, quería poner a Jara, no lo quería poner. Ahí estoy totalmente de acuerdo con eso. Es un desorden. Ahí estoy totalmente de acuerdo. El caballero, ¿sabes qué, en qué expresa? Que está completamente confundido en su rostro. Cuando lo enfocan, tú te das cuenta. Impresionante. Claro, te impresiona, tú dices... Este caballero. Los rostros no dicen mucho. No, claro, sí, obvio. La, o sea, es lo mismo, expresión corporal al borde de la cancha. Es lo mismo que Messi cuando juega por Argentina. Lo mismo cuando Messi canta el himno argentino. O sea, lo mismo. Uno lo ve y lo ve triste, lo ve preocupado, no lo ve como Barcelona. Claro, que se toma la cabeza, entonces, lo que estoy diciendo no está lejos de lo que nosotros estamos apreciando. Pero es que yo creo que todos coincidimos que es muy poco. 45 minutos, bien en un jugado, año. Supuestamente en un año, es muy poco. O sea, tú ves, perdón, Sergio, tú ves que. Los errores que ha tenido esta selección, no se ve un trabajo. Una mecánica, no se ve un desarrollo táctico en función del equipo. Y eso yo lo voy a empezar a exigir a Rueda. ¿Pero cuándo? ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué ahora? ¡Es un crack! ¡No! Ahora es un crack. Yo lo voy a exigir nunca ahora. Vi una cosa igual. No, yo escuchaba una cosa. A mí que no lo comparto. Que los amistosos. O sea, es más, si él se equivocó con Morales. El caso Morales. Yo estoy de acuerdo con usted. Yo creo que Morales no está... Él no tiene culpa. No. Yo creo que no que tiene... Que la gente le quede muy claro porque nosotros da la sensación que estamos culpando... Que la están reventando a un muchacho joven en que lo coloquen y no yo responde a la expectativa. No, la culpa es de Rueda. Sí, yo estoy de acuerdo. Pero lo esbozaste en una conciencia. ¿Por qué Salas lo pone como titular y Rueda lo llama?
porque a lo mejor ellos ven cosas. Yo, que no fui jugador, no soy entrenador, no las veo. No las veo. Sinceramente creo que Morales no está. Es para marcar el recambio que él habló en su momento. Pero si ellos, si Salas lo llama para jugar el clásico contra la Católica, clásico entre comillas, pero lo llama como titular a jugar a Morales. Y Rueda lo llama a la selección. Es por, yo parto. Yo ah, o doy, sea que yo la, la medida para ti es Salas. No, estoy diciendo que un entrenador, que dos entrenadores le están encontrando algo a Morales que yo no lo veo, que yo creo que no los tiene. Pero si lo vimos jugar en la sub-20. Y que parece que nadie en esta mesa lo ha visto. Vimos un tipo fuerte, pero y rápido, no, pero que potente. Dos entrenadores de la, digamos que están tomando decisiones importantes, digamos. No, no, no estoy diciendo que a Morales lo llamó para pero jugar contra... Yo no me baso tanto en lo de Morales. Ojo que me manifiesto mal en lo colectivo. Dijo de Morales en la conferencia de prensa previa al partido que era un premio a lo que había hecho en el sudamericano sub-20. No jodas. Si es, no, claro. Pero sí, eso no fue. Pucho. Ahora, yo lo digo, sí. Digo si es por eso, llevamos a Alarcón, no, claro, podemos sí. Llevar a Ureta a entrenar claro. Bajo ese concepto. Pero sí, sí. Iván ahora, Morales. Yo no escuché exactamente en qué contexto dijo eso. Si lo dijo así. Si lo dijo así, no, mal. O sea, la selección no pero que, es premio de nada. No, pero que además tiene que trabajar, o sea, es el premio por el sudamericano sí. Que hizo y que tiene que trabajar ahora, para mantener este puesto. Ahora, lo que sí, fue la respuesta después completa. Del partido de Chile, cuando habla Rueda valora a Morales. Si ustedes escucharon lo que dijo Morales. ¿Qué técnico va a salir a atacar a un jugador matarlo, joven, sí, a matarlo sí, no, y correcto. Resulta que aparte él lo había puesto? Yo, imposible. Por eso. Una cosa a mí lo que me llama la atención. Me llama la atención de que lo haya llamado. Yo estoy de acuerdo. Me llama la atención. Mira, como a Rubio, por ejemplo. También es extraño porque se suponía que iba a titular Jan Meneses. Claro, no. Y apareció Morales. Sí, nosotros en el análisis previo, la última información que teníamos con la gente, incluso que teníamos en contacto directo con Estados Unidos, nos aparecía Meneses como posible. Eso porque los periodistas nos equivocamos siempre. Nosotros tratamos de dar la información. Esa es la diferencia con los que no somos periodistas, los que son futbolistas, que nos equivocamos menos. Muy bien. Seguramente. Los periodistas nos equivocamos porque además no juegan con eso. O sea, cuando. Pero cuando acertamos, oye. Sí, Paganini, afírmate. Pero ahora, perdón. Y en el segundo tiempo, ahí estoy de acuerdo con usted. Empezó a Rueda a tirar palos de ciego, a colocar. Ahí se me desconcertado. Desarmó. Se me desarmó. Y así todo. Eso es lo que, ¿sabe qué, don Sergio? Eso es lo que más causa extrañeza. Porque si el primer tiempo, él, con las capacidades que tiene, con los equipos que ha dirigido, ve que Chile está en un camino, que se está mostrando una idea, y en el segundo tiempo cambia tan diametralmente, el problema definitivamente no son los muchachos. El problema es Rueda por los cambios también, que hace. Es que también son los muchachos, Edgardo, porque los muchachos tampoco están a lo mejor a la altura de lo que... Sí, pero de esos muchachos también son los muchachos que él también llama. Cuando usted me dice lo de Morales, hay que entender que yo Morales, ojalá que le vaya extraordinario, que la rompa en Colo-Colo y que el día de mañana la selección me haga 20 goles por partido, porque a mí me gusta el jugador de fútbol. Pero por jerarquía hoy día entiendo, por experiencia, a 2 meses de una Copa América, que hoy día tal vez no es la chance. Sí, lo seguro. De Rubio tampoco va a ser la chance. Entonces, no va a dejar a todos locos Rueda cuando llegue la nómina de la selección y aparezca Claudio Bravo, aparezca Marcelo Díaz, aparezca Eduardo Vargas. Yo creo que ahí sería espérate sentado. Yo creo que si hace eso, estoy esperando que llegue luego el partido mañana para ver qué nombre va a colocar. Sí, claro. Si hace eso Rueda, yo si llama su discurso Vargas, se desmorona. Si ya llama a Bravo, llama a Díaz, llama a Vargas, y ya llamó a Jara, pero ya si llama a Jara, todo, mira si cómo va. Si ya los llama a todos, yo creo que ahí es donde él está poniendo su... Recuerda, ahora, ojo, el Chupete Suazo acaba de hacer 2 goles en México, ojo que todavía puede ser alternativa para papá. Recuerda que cuando criticaban a Zagal y a Junior Fernández, él decía, por llevarla contra los periodistas, dijo, ellos van a ser titulares conmigo. Sí, claro. Y hoy día no están. Entonces ha cambiado el discurso permanentemente. Eso es lo que yo estoy de acuerdo contigo, Mauricio, y estoy de acuerdo con todos los que dicen, se está cayendo Rueda por eso. Si Rueda hubiese sido... Entonces no te llama la atención de que mismo, puede llamar a Vargas, puede llamar a Díaz, puede llamar a Bravo. Sergio le hace un comentario que dice que no puede jugar con externo porque no tiene. Sí. Y él es el que hace la nómina. Sí, lo dijo. Sí, se termina de caer el discurso. Claro, sí, se cae el discurso por culpa de... No puedo jugar con tres en el fondo porque no tengo, no llamé libre, soy central, claro, solamente tengo que hacer línea de 4, tengo 2 en el medio. No, vamos. Ahí yo estoy totalmente de acuerdo con las críticas de Rueda. Cuando uno escucha hablar a Rueda, da la sensación como que...
¿Cómo cree que todo el mundo acá es ignorante, que nadie entiende de fútbol? Bueno, esa es la sensación. Todos los entrenadores piensan eso. Sí. No, hombre, por Dios, pero si hay gente que entiende fútbol. El Pelado Costa también pensaba que nadie. Bueno, nadie pero el pelado, ojo, que el Pelado Costa tenía poquito. ¿Dónde elegir? Teníamos solamente a Sal y Zamorano. Claro, de ahí claro, siempre le metían los mismos. Entonces, Bielsa también pensaba acá que todos somos ignorantes. Bueno, después estaba Sierra. Y San Paolo también. Pero bueno. No, pero mira, yo lo que creo es que. Para mí es Don Nelson. Rueda ya tiene un gallito con el tema de los jugadores. Tiene un gallito. Y él no quiere que se mal que, lo, sea, que, mal, que lo pasen a no, llevar. Él debió haber muerto con la suya. Yo creo que él debió haber muerto con la suya. Mira, y seguir con los cabros y seguir llamando a Total, era sin los puntos, Sergio. Era sin los puntos. Era amistoso. Es que obvio. Pero es que es el momento. ¿Y cuándo más lo hace? Está bien. Ninguno de sus antecesores lo hizo. Ten 6 meses, 7 meses, 8 meses. Bueno, ya. Estamos hablando de un año. Llegó el año. Ya, ahora llegó el año. Entonces, tú te decís. Lo grave es que estamos a 2 meses. La Copa América. ¿Tú me decís, la Copa América es una medida? No. No. Si a mí lo que me interesa es la eliminatoria, seguir soportando a este compadre como 2 años y medio más. Sí, el gran fracaso de Rueda a esta altura es llamar a Jara. El gran fracaso de Rueda es ese. Y después cuando llame a Vargas y cuando llame a Díaz, va a seguir fracasando. No, yo creo que a Díaz no lo llama. Ese es el gran fracaso de Rueda. A Vargas lo va a llamar. Oye, uno de los temas, mientras Maximiliano Prieto nos cuenta en pantalla que mañana Chile versus Estados Unidos por Radio Tacha a las 20:50, la redata que les habla, Mauricio Pozo, la previa empieza a las 20 horas, maestro. A las 8 estamos ya arrancando con la previa del partido. Me dijeron que la situación era como a las 3. Sí. Oye, no, antes que de Mauricio Pozo, una cosa también que llamó mucho la atención en los medios de comunicación. Si ustedes se fijan, los que han estado a cargo de equipos de fútbol, como el señor Mauricio Pozo y el señor Fernando Astengo, cuando tú pierdes un partido, hay cosas que ya en la conferencia de prensa le hemos hablado, que Rueda está muy distante de lo que yo por lo menos espero del técnico de la selección nacional. Cuando termina el partido, hay una imagen donde va Martino a saludarlo. Sí. Martino acababa de ganar el partido 3-1, serio, seguramente pensando a lo Marcelo Bielsa, dándole vueltas en la cabeza, las cosas que había que corregir, que le queda un partido más y que también viene la Copa América. Y a Rueda lo saluda. Y me llama la atención porque vi la imagen y después más encima la leí en varios medios, donde Rueda está casi con una sonrisa, tranquilo. Caballero el hombre. Sí. ¿Pero qué querías que hiciera? Se acaba de perder 3-1 jugando como jugué, por lo menos con una seriedad. Hasta luego, nos vemos, chao muchachos, me doy la vuelta. Es que lo veo en una actitud. En la conferencia de prensa lo veo de una forma, dirigiendo el partido lo veo de otra forma, porque todo el partido estuvo serio, como buscando explicaciones, y al final del partido lo veo con una sonrisa. Me llamó la atención, tal vez no tiene nada de malo, se los dejo en el panel. En el tercer gol hay una imagen en la televisión que lo muestran, que le hacen un close-up, que ¿verdad? Donde muestran la expresión del técnico cuando le hacen el 3-0, mirando el partido así como... Estamos perdiendo, bueno, de nuevo. ¿Pero como qué quieres que haga? Como que llore, mirando, no sé, una obra de teatro, así como... Lo que pasa es que hay técnicos... ¿Y sabes qué hace? Dos aplausos técnicos. Y nada. O sea, da la sensación de que el tipo está en otra, fíjate que su cabeza está... Es distinto al técnico como Sampaoli, como... Sampaoli se le criticaba. Está bien, pero tampoco podemos tener un zombie al borde de la cancha. Pero si los técnicos están para empujar a los compañeros, que al Guagua Hernández lo criticaban en la U porque estaba siempre adentro, no salía nunca. Pero eso da lo mismo. Si a mí lo que me interesa hoy día es... ese nerviosismo que tenemos todos, lo que estamos planteando ahora. ¿Quiénes son los jugadores hoy día que están aptos para la selección? ¿Tiene que llamar a Vargas? ¿Lo tiene que llamar sí o sí? ¿Sí o sí? Ya dio... Ese fracaso, sería el fracaso. ¿Pero por qué ese fracaso? Si es goleador, el goleador histórico de Chile, es un jugador que permanentemente puede andar muy mal en otro equipo, pero en la selección rinde. Yo prefiero... En la selección rinde. Se maneja bien con Castillo. Sí, está bien, pero cuando el profe Gilbert dice es un fracaso, se entiende en el contexto que lo está poniendo el profe. Estoy tirando un manotazo de ahogado sobre la hora de la Copa para decirle al mundo entero que me equivoqué. Mira lo que pasó con Vidal, pues Edgardo Díaz chocó un Ferrari, ingonió a los carabineros y jugó, y fue figura. ¿Y eso estuvo bien? O sea, que hoy en día, ¿qué es lo que estuvo dijo? Bien? ¿Estuvo bien esa decisión? Para mí sí. ¿Sí? Sí, porque para a veces... Para mí fue pésima decisión. ¿Y quién iba a jugar ahí entonces, Sergio? No me importa, pero Vidal no merecía estar en la selección. Entonces, todos los jugadores de fútbol han tenido errores de conducta, no tienen que estar en la selección. En ese momento específico, el tipo que se va de la concentración, o llega de la concentración, o llega tarde o porque ha chocado,
chao de la concentración. Pero eso chao. Ha pasado desde que jugaba al Zorro Álamos y va a seguir pasando, bueno, Sergio. Pero él van mereció, a haber comportamientos no merecía de los jugadores estar en que la selección. Aquí en Chile, en Argentina, en Europa, ha pasado. No merecía estar en la selección. Está bien, pero... Oye, pero, mira, antes de que me sigan diciendo... Merecía un castigo Vidal. Sí, pero Sergio ¿cuál? Vargas Pulgar dice, saludos a Fernando desde Peñalolén. Excelente programa. No existe el recambio, solo tenemos a la única selección, la misma de la generación dorada. No nos engañemos. Urgente Marcelo Díaz, Bosse, Yuri Eduardo Vargas y Claudio Bravo. Me gustaría ver a Puch en la selección, dicen por ahí. Se suma el chico Rodrigo Cofré, Fernando Soto, Cristian Vivanco. Fernando Soto dice, unos crack, buen salud. Trabajo, los felicito, saludos desde Quintero. Sandra Morales Vargas también se une. Fernando Soto dice, Rueda está mal. Se suma Rodrigo de la Maza, Andrea Torres, Sergio García. Dice Esteban Puente, saludos al panel y concuerdo con los comentarios. ¿Cómo llaman a Jara y no a Díaz? Y la nómina está muy baja, no era necesario. Ahí están apareciendo en pantalla lo que yo le voy contando. Miguel Rojas también se va sumando, Cristiano Rego, Fernando Soto participando. Romero Enrique dice, Rueda no se inmuta porque tiene al equipo en su cabeza y solo está haciendo pruebas para llevar la contraria a los periodistas. Ja, ja, ja. Luis Pavés juega un kilo y ni un llamado. Y así se va sumando gente. Bueno, y si no jugaba Vidal la Copa, ¿la ibas a ganar? Bueno, lo dejan afuera, no saben nada de fútbol. Bueno, hasta ahí nomás. Vean que la buen gente nombre va... Luis Pavés, pero sí. Luis Pavés, vean, mira, Luis Pavés, ¿cuál? ¿El lateral o el volante? No, el de Unión, el de Unión. El lateral. Aquí está Luis Pavés, el volante. Está el lateral. Colo Colo en Palestino. Sí. El lateral, digamos. Exacto. Sí. Claro, uno jugaron donde... Es que uno puede decir desde la perspectiva de los nombres que están y que no están y que están jugando bien. Uno, de inmediato viene Guillermo Soto, viene Luis Pavés, viene el Chapa Fuensalida. Me encantaría ver a Guillermo Soto. Viene Edson Puch, vienen tres, cuatro nombres más. Bueno, mucha gente dice. En un año. Mucha gente dice que en el partido. En la final llama. De la Copa Chile hay dos o tres jugadores que deberían ser hoy día número puesto en la selección. Supercopa. De la Supercopa, perdón. Fuensalida, ¿qué decías tú? Fuensalida, Puccio. Kusevich estaba Soto. Qué sé yo, ya, Soto. Pero ustedes sacarían. Perfecto, ya. No, pero yo lo que voy sí, es que hay mucha gente que dice que lo pide. Pero a mí me encantaría ver que en la selección a esta altura estuviera Kusevich y no Medel jugando de central. Absolutamente. Ni Jara. Quiero ver a, bueno, porque ahí ha estado la visión del técnico durante un año. No, por eso, pero es que ahí no, porque se está contradiciendo, o sea, porque volvemos a lo que dice Rocco Maripán. Por eso, y Rocco Maripán, Wisniewski Maripán. ¿Por qué no hizo jugar tres ahora partidos jugando, a Kusei, por ejemplo, para tenerlo como está jugando ahora como olla, pero es que debió en, o sea, a esta altura a mí me gustaría estar viendo de nuevo a Wisniewski. Ese te apunta a Sebastián Vegas, a Pablo Díaz de central. Al volante ¿Valdés? El que estuvo en Audax, Valdés. Diego Valdés, que Diego Valdés estaba jugando y de repente desaparece. ¿Por qué? Wisniewski jugó. Es ahí nuestro cuestionamiento al técnico. Mira, espera, lo que está diciendo el profe Gilbert que las tengo es, yo creo que una de las cosas importantes para dialogar de aquí más arriba de la mesa. Han nombrado ustedes a varios jugadores. Que hoy día hay que opinar con los que están. No, por eso, está bien, con los que están. Con los que están hoy día el rendimiento no es bueno. Pero llama la atención de que los que están hoy día hay algunos que los podría haber hecho jugar, haberlos probado durante todo este año, de los que han mantenido un nivel más o menos regular, y el profe Gilbert tira dos o tres nombres arriba de la mesa y dice, estos hoy día no están. ¿Por qué? ¿Por qué? Tiene que haber una razón, porque no le convencieron, siendo que siguen estando a buen nivel. Bueno, los de Palestino y Católica se conversó por el tema de la Supercopa. Claro, eso está claro. Seguramente Rocco no ha convencido. A mí me llama la atención de que Wisniewski no juegue permanentemente, diciendo que es un jugador alto. ¿Por qué ya no está? ¿Por qué es tan ilógico lo que hace cuando dice que no tiene extremo? Entonces va a armar esta figura porque no tiene extremo. Y resulta que toda la campaña que hizo durante un año tuvo a Junior Fernández y tuvo a Sacal por banda. Resulta que cuando se supone que él pretendía jugar por extremo, no los llama. Y resulta que en algún minuto, en su declaración, él dice que su equipo partían con Sacal y con Fernández. Solo eso, va a llegar la contra. Este mundo está al revés. Este mundo está loco. Estamos todos locos. Rueda el único acuerdo aquí en Chile. El resto estamos todos locos. O sea, mañana no puede jugar con línea. Me declaro incompetente. Me paro y me voy. Fernando, o sea que... eso lo critico. Eso lo critico. Peña, o sea que mañana, si es vos una línea de tres, no puedes jugar con Isla ni con Mena, porque no comparte. No comparten, claro. Ya para mañana hay algunos cambios que usted la tiene anuncia, ya. Se anuncia Jara de titular, Brian Trump de titular. Brian Cortés ya. Ya, porque son algunos de los cambios. Tiene que ver arquero, ese tipo de modificaciones. Vean, sería Red Gold, dice que Gonzalo Jara vuelve a la titularidad en La Roja después de un año y medio y que Rueda va a aprobar hoy los titulares que van a jugar mañana. Eso vamos a ver. ¿Qué te dije el otro día? No sé si estabas tú en el panel. Cuando llamó Jara, yo dije... Parece que estaba Gardo. Yo le dije, Jara tiene que comenzar jugando. Sí. Tiene que comenzar jugando. Inmediatamente. ¿Sabes por qué? Por lo que te explicaba. Él no ha jugado con Maripán.
Entonces tienen que tener entrenamientos, tienen que tener partidos, partidos en el cuerpo, para que se entiende, se lo van a entender, salgo yo, entras tú, me cruzo yo, te quedas tú. Todo ese tipo de cosas son fundamentales porque son dos jugadores que juegan en una zona de riesgo, que es la parte del área, que si te atraviesan a ti, se va a encontrar al arquero. Entonces, el tipo después, cuando ya pasó todo este desaguisado en la selección chilena, cuando México se puso en ventaja, tiremos a Jara a la pelea. Y mira, y tiró a Jara por el centro y a Maripán lo tiró por izquierda. Lo obligó a salir con su pierna menos hábil. ¿Te das cuenta, no? Pero estaba bien, porque yo creo que Jara tiene más experiencia y mucho más conocimiento del puesto que Maripán estando en el centro. En el centro es re complejo. Volvería. En el fondo tú soy el libro, tú soy el que tienes que darle la salida por las bandas, por los costados. O sea, hoy día volvería a ser titular Jara, pasaría a Medel, al medio. Y Jan Meneses sería el otro que... Y Jan Meneses podría entrar. Pavés también. No, sacarían a Pulgar, que Pulgar, a mí me van a disculpar con todo respeto, pero hay jugadores que son para selección y otros que son para equipo. O sea, si colocáis... Para mí, hasta ahora, la selección no rinde. Escúchame, si colocáis a Pavés de Colo-Colo, Esteban, lo colocáis con Pulgar, lejos Pavés, lejos. Porque, escúchame, no, Pavés lidera el mediocampo de Colo-Colo. Estamos hablando de Colo-Colo. En los últimos tres partidos, Fernando, si el año pasado de Pavés fue horrible. Pero, o sea, todo Colo-Colo fue horrible. Pero está ganando todo Colo-Colo fue horrible. Escúchame, Sergio, dale una oportunidad. El otro está jugando en Bolonia, en Italia. Pero si jugó Zagal, jugó Junior Fernández. Dale una oportunidad. Y así los puntos, por Sergio. Le diste la oportunidad a Morales también. Pero es los puntos, Sergio. Es los puntos, entonces ahora probemos, gente. Ya, bueno, entonces probemos. Pero si tú me dices entre Pavés y Pulgar... Dale una oportunidad. Yo te digo 10 veces más Pulgar. Lo que pasa es que se jugó. ¿Pero quién le has visto a Pulgar? Mira, es que el otro día, normal. Una de los grandes errores que cometió el segundo tiempo Chile, y ahí lo estoy hablando de ruedas, ¿no? Uno de los grandes errores del segundo tiempo fue tirar pelotas. Se saltaron a Pulgar. Sí. Se saltaban a Pulgar. Sí. ¿Cómo estáis? Si estáis tirando pelotas. Pero en el buen primer tiempo que tuviste, Sergio, Pulgar se vio bien. Pulgar miraba la pelota como pasaba. Eso es un error, Pero se fue diluyendo. En el mismo primer tiempo se fue diluyendo. O sea que el primer tiempo Pulgar así y el segundo tiempo Pulgar así. Pulgar abajo. Pulgar arriba y Pulgar abajo. Claro. Exacto, Pulgar arriba. Sergio, pero si me decís, no me convence. A mí no me convence. Yo prefiero Pulgar. Cuando se salta la línea es porque los muchachos, los movimientos no están siendo bien. O porque estás desesperado. Porque se tienen que estar moviendo para dar la alternativa de salida y no solamente los de arriba, sino que los del medio. Escúchame. Cuando se provoca esto es porque el volante central se mete muy en la línea de los otros volantes. Sí. ¿Qué hace Díaz? ¿O qué hacía Díaz normalmente cuando Chile sacaba la pelota? Porque Díaz se tiraba atrás para que el juego comenzara desde ahí. Por eso. Desde ahí nacía la generación. ¿Pulgar qué hacía? Pulgar nunca lo viste entre medio porque entre medio de los escenarios. No lo viste nunca. No. Porque no siente eso. Porque no tiene la capacidad técnica. No hay trabajo en la semana, en poco tiempo. Porque Rueda plantea una salida de Chile distinta a la que planteaba Sampaoli con Díaz. Por eso Díaz no le sirve. Él quiere hacerlo de otra manera. No le sirve un buen jugador. No, pero como no Díaz, le sirve. No le sirve Díaz un se puede así. Adaptar a lanzar, a tocar, no, a todo. No, Díaz se puede adaptar, claro, y Pulgar también se puede hacer. No, por eso. Pues, compadre. Si es por eso. Si no es, Díaz no es Pulgar, po. Bueno, y Pulgar no es Díaz. Tú me estás diciendo, está jugando en Italia, no, así como que estuviese, no, fuese, compadre, no sé. No, el bambino de ahora. Yo estoy diciendo por qué no se le da una oportunidad a Pavés. Bueno, vemos a lo he visto bastante bien, ha sido un tipo que normalmente está. Yo ahí comparto con Fernando. Díaz es más polifuncional de lo que es Pulgar. Exactamente. Si lo analizamos jugador por jugador. Buen tema para el panel. Para mí, si me preguntan, lo traigo a Díaz y me cumple dos o tres o cuatro funciones. Si me las cumple, lo pongo, lo acomodo por aquí, por acá, sale jugando, se echa más atrás. No tiene la dinámica que puede tener Pulgar. Pero es mejor, futbolísticamente es mejor Díaz. Estoy hablando en términos de tocar. Sergio, en el fútbol hay un tema que pero de la salida. Pero para la están hablando de Pavés y de Pulgar, o porque están sacando a Díaz. Sí. Díaz no está. Estábamos hablando de el las cabrón posiciones. Me está metiendo cualquier nombre. Piche cabrón. Me está metiendo cualquier nombre. ¿Y qué crees, cabrón? ¿Qué crees, cabrón? Cabrón barato. Ya, pero yo le propuse Pavés. El otro que va a jugar ahí va a ser Medel. ¿Sí? Y no se adaptó y se supone que mañana, muchachos, de la información que nosotros hemos recibido. De los nombres que tenemos, que Medel mañana iría de volante. Sí. Que mañana Medel iría de volante. Que bajara con Maripán de Santana. Medel dijo, después de que salió de volante, dijo que él se sentía mejor de central. ¿Sí o no? Sí.
¿Ah? Rueda, Rueda, quiso que, Chile. Rueda quiso que él jugara volante, porque todo el mundo dice que y yo también esperaba que fuera, y no se acopló. Y lo cambió, y ¿qué salió diciéndome de él? Sí, yo lo hablé con el profe, eso, acuérdate lo que dijo. ¿Sí? Lo hablé con el profe, y en realidad llegamos a la conclusión de que yo veo mejor el fútbol desde atrás, así que yo prefiero jugar desde atrás. Sí. Si juega mañana de volante, ¿otra contradicción? Va a ser una contradicción, y yo les aseguro que va a jugar de mala vez. ¿Por qué esas preguntas no las hacen cuando están con él, Sergio? Y con todo el respeto te lo digo, cuando están con Rueda, le preguntaron otra vez. No, iba a llamar a porque Rueda en la espérate, conferencia. Pero espérate. Deja que desear el hombre. Dice, ¿cómo fue que dijo? Disculpa, pero otra pregunta. Otra. ¿Sabes lo que siguiente ayer, pregunta. Ayer le preguntan a Yael Menezes, ¿tiene lista la canción para el bautizo? Sí. O sea... Sí, no, esa pregunta la hicieron. ¿Te das sí, cuenta? No, ¿y qué pregunta, canción le va a dar? Claro, ¿y qué canción tiene usted para el bautizo? Yo no, ¿puedes cantarnos un poquito? Yo no me hago cargo, Mauricio, no, de, está lo, bien, de pero, lo que hagan los colegas. A cada uno sabe. Pero tiene si tu opinión. Pero, sí, pero espérate, déjame terminar. Pero yo te, o sea, más allá de que esa pregunta sea absurda o lo que quieras. Pero sí hay una cosa, en las conferencias de prensa, y Felipe lo sabe, en las conferencias de prensa a nosotros, a los periodistas, nos dan la posibilidad de hacer una pregunta. Claro. Y si es que, y tenéis que llegar como dos horas antes para decir yo quiero saber, yo Sergio Gilbert hay quiero que hacer una agarrar el cupo en la lista. Agarrar el cupo en la lista. Es parte de la pega. Sí, no, es que sí, pero estoy explicando la pega. Sí, claro. Estoy explicando. ¿Y cuál es la diferencia? No, ¿Y cuál es el límite que tenemos los periodistas en esas preguntas? Primero, sí, yo que es séptimo. Claro. Te ganaron la pregunta. O sea, el que tiró la primera pregunta, a lo mejor chuta, era justo mi pregunta. Y segundo, que en las conferencias de prensa no se puede hacer y que atenta contra el periodismo, ¿sí? Es la contrapregunta. O sea, tú no puedes contrapreguntar. Tú me respondiste, Rueda me respondió. No hago una. Yo no puedo decir, pero atento, señor Rueda. Claro. A ver, hágame, pero ¿y por respóndame. Qué no? ¿Por qué no me responde? Porque... Y yo no puedo entrar en diálogo contigo porque el formato de las conferencias de prensa no te lo permite. Y porque pasa lo siguiente, te dice... Por eso es distinto cuando yo le digo a Rueda o a Fernando Astengo cuando era jugador, Fernando, hagamos una entrevista, porque yo en mi entrevista contigo, yo te puedo hacer... Sí. O sea, si tú me respondes, yo te estoy preguntando por Medel, y tú me empezás a responder de Vidal, yo digo, a ver, espérate, te estoy preguntando por Medel. Y yo puedo entrar en un diálogo contigo. Uh-huh. En las conferencias de prensa no puedo hacer. Por eso ese formato es el que utilizan más hoy en el fútbol. Porque saben que no va a poder entrar en este diálogo. Y sobre todo acá en Chile. O sea, el tipo que preguntó cuando dijo por el tema de Díaz y él le dijo otra pregunta, ya murió esa pregunta. Nah, absolutamente. Ya murió el reportero y ya no te puedo hacer. Claro, ya no te puedo contestar. No existe el reportero. Mira, no te puedo contrapreguntar. Fue maquillado. Le voy a leer un par de cositas. Dice, Luis Pavés juega un kilo y ni un llamado. Lo dice César Enrique Lataste. Iván Marcelo Calderón dice, y si no jugaba a Vidal la Copa, bueno, cositas que van pasando. Ya basta de improvisar Rueda. Tiene que llamar a Chapa, Vargas y Díaz, Manuel Vildoso, la cualquiera menos el juvenil que metió Rueda. Dice, por la izquierda no tenemos ningún lateral bueno. Héctor Casabone dice, en relación al mediocampo, tanto Pulgar como Hernández no rindieron como corresponde y ahí está la clave en el juego. Dice, no se juega así, el Chile de Sampaoli era muy distinto al de Rueda. No, mamita, quería poner así. Hernández, demasiado displicente, ponen por acá. Y dice, lamentablemente, Rueda no tiene idea, está súper perdido, lo dice Iván Acevedo y también Alexis Andrés Jiménez Milla. Participa la gente. La gente participa y en general coincide. Vaya nomás, pide la pelota. Porque para confirmar un poco lo que dice Sergio, también no existe la contrapregunta, pasas a la siguiente y es por eso que a veces los reporteros dicen tengo dos preguntas en una, sí, claro. Que es como para que usted me responda y después, y no, tampoco la responden, entonces muchas veces ese formato te impide obtener las respuestas que muchos quisieran para las preguntas, y lo que tiene que ver también con jugadores que no están o que podrían estar, la ausencia de laterales, por ejemplo, uno también podría decir Ronald de la Fuente, que fue el mejor lateral izquierdo del año pasado. Está Luis Pavés, está, ya lo dijimos, Soto, está Opaso. Porque acá se termina cometiendo uno de los cambios que hubo el día viernes que también llama la atención, aparte del de Jara, que a todos como que nos concertó. Opaso por la izquierda. Y ahí fue, allá una, iba. Una vergüenza allá de iba. Selección chilena. Oh. Allá tenés iba. Que tener especialistas. Po. Claro, porque... hay una cosa es que en un equipo puedas hacer cambios como se han hecho. Con la, si cuando llevamos, la USA. Va llevamos más de, más de 10 años sin un lateral derecho, un lateral izquierdo, Fernando, Bosellú e Isla. Eso es culpa de nosotros los entrenadores porque que no trabajamos los jugadores. Uno de los comentarios decía, la selección de San Pablo, sí, la selección de San Pablo, pero son 4 años. En 4 años, en estos 10 años, 12 años que dura la carrera peak de un futbolista, marcan diferencia. Sí, claro. En los rendimientos, en las velocidades, en las intensidades con las que pueden jugar. O sea, ya hoy día la base de esta selección está por sobre los 30. Sí, claro.
y eso también te va dando señales. Y sobre todo señales. En posiciones como los laterales, que claro, tienen un ida y vuelta y un despliegue físico. Javier Zanetti creo que es el único que jugó hasta los 41 años y corría al mismo nivel que cuando tenía 22. Pero además, en la construcción también del medio campo, porque se improvisó o se buscó una fórmula nueva, que era más con una especie como de rombo. Rombo. Y terminamos volviendo a una especie de involución en la selección. Comparto mucho de lo que dicen ustedes del primer tiempo y del segundo tiempo, que se marcan diferencias siderales. Reafirmo un poco lo que dije con Pulgar. Pulgar comenzó bien, pero se fue diluyendo y desapareciendo. Cuando yo digo que hay jugadores que son de selección y de equipo, ha pasado y lo hemos visto muchas veces acá en Chile. Un ejemplo que me resonaba hoy día en la mañana, y aunque después me manda un mensaje y me haga bolsa, Sebastián González. ¿Lo mata Chama Gol usted? Es que el Chama, y él mismo lo decía, él a veces rendía mal en la selección, pero en México andaba muy bien. Y acá todos decíamos, no, si es su oportunidad. Yo me acuerdo el Chile-Bolivia, cuando Salas hace el gol 35, que a él lo echan. De hecho, yo fui compañero con él en varias selecciones. Y lo criticaban bastante los periodistas. Y es difícil. Sí. Yo creo los que es buenos, difícil. Buenos juegan en la selección y en su equipo sí, bien. Sí, pero es no difícil. Ah, no, para. Un aplauso para el León Astengo. ¿Y por qué? Porque sí. Ya se lo regalé. Los buenos compadres juegan en su equipo, en la selección, al mismo nivel. En el barrio, en todos lados. El Arica pero Hurtado, por ejemplo, es que entonces, rompía la Católica y cuando iba a la selección le pesaba, pero... Bueno, le pesa la camiseta. Sí, hay Mauricio Pozo no jugaba bien en su equipo y tampoco jugaba bien en la selección. No, parejito, güey. Parejo, pues, bueno. Pero hay otros que rompen. No, pero es verdad lo que te digo. El titular en Bolonia, hace goles. Mira, si está claro, la selección, pero está claro hoy día. Para mí en los titulares coincidimos todos. Sí, porque, y ahí volvemos a lo mismo. Vargas para mí tiene que estar. Tiene que estar sí o sí. Te insisto, estamos carentes de gol. No tenemos velocidad, no tenemos sorpresa, no tenemos duelos. Alexis está lesionado, Vargas está cortado, porque a lo mejor dicen porque todavía no hay una voz oficial, un mal comportamiento. Y volvemos a lo mismo con Sergio. En la tercera donde sí. Rueda solo dijo su disciplina. Volvemos a lo mismo con Sergio. Va a seguir pasando. En todos los jugadores, en todos lados. Sí, no, mira, o sea, claro. Otro comentario, y este y para seguir en San, dice: falta Díaz, Chapa, Vargas, Mico Albornoz, Valdivia y Leo Valencia. Mico Albornoz ha tenido oportunidades. No, por eso. ¿Mico? Bueno, ahora vamos a entrar al partido duro. Ya conversamos con respecto a los que nos estaban. Leo Valencia, puede ser. Hemos analizado varios. En general, Fernando Astengo, si le pregunto. De una canción, como estaba pagando, está debutando acá. ¿Qué canción trajo para...? ¿Debutando? Le puedo cantar cualquiera. Fernando, o sea, en un análisis Santa Feria inmediato, en un análisis final de lo que para el León Astengo fue el partido de Chile, antes de meternos al partido que viene con Estados Unidos, pero si tuviéramos que cerrar lo que fueron los 90 minutos de Chile contra México, el 3-1. Lo que decía un poco, yo creo que el primer tiempo jugó dentro de una cierta normalidad, como dice Sergio, que incluso le llamó la atención. La verdad que hizo uno de los mejores primeros tiempos o los mejores 45 minutos que yo le he visto en la era de Rueda. De verdad, porque tiene al frente un rival competitivo, un rival incisivo, un rival que tenía unas ganas de basarnos por arriba, y eso era complejo. Yo creo que logró salvar el primer tiempo, lo salvó, lo bloqueó bien, tuvo alguna oportunidad. Futbolísticamente se dio un equipo de buen pie, incluso por momentos que Chile manejó bien la pelota, eso no hay que discutirlo. Pero obviamente los partidos hay que redondearlo y el segundo tiempo fue del espanto. No solamente los 15 minutos donde se provocan estos goles, sino que en general los cambios, los movimientos, pasos de lateral por izquierda. Y ahí yo me cuestionaba, ¿verdad? Mirando la televisión, decía, ¿cómo Chile no puede tener un lateral izquierdo que sea zurdo? O paso jugar el lateral izquierdo sí, en Wander. Sí, bueno, pero estamos hablando de Wander, pues, compañero. Estoy hablando de la selección de tú tienes una gama de jugadores donde puedes escoger. Ya, no sé, trae el que sea, pero coloca un lateral izquierdo. Un especialista por el lugar. Pero a Pablo Díaz, ¿de qué lo trajiste? ¿De sentarlo de lateral? Pablo Díaz. Buena pregunta. Para mí es lateral. Lo que yo se lo he dicho, para mí es lateral, no es central. Y lo otro, ¿sabes qué? Lo que me pareció bien dentro de todo este contexto con relación al partido, las declaraciones que hizo Pavés cuando él dice, Esteban, a estos jugadores hay que estrujarlos hasta cuando no den más. Pero si eso es lo que está pensando todo el mundo. Me pareció una frase extraordinaria. Eso queremos todos. Y en ese momento, en ese proceso de estrujar a esto, tú vas metiendo de poquitito. Es que con eso me pareció bien. Yo la encontré desafortunada, ¿sabes? Yo lo encontré de alguien que quiere pelear el puesto.
no sabes que yo vengo, no, pero estos sean tan grandes que yo en realidad no tengo pero una que posibilidad sabe, de que mejor pero que él sabe que a día no lo va a llamar. Entonces ahí está la opción. No, pero, pero obvio. No, yo creo que es un reconocimiento a que si el día de mañana el Mago Valdivia está en buenas condiciones, tiene que estar. Juega. Que Vargas Eduardo tiene que estar, que Marcelo Díaz tiene que estar. Perfecto. Que eso, los lo que dieron, ser, claro. Eso no lo puede decir que, un ojo, yo lo entiendo así como que tienen que estar los que han dado mucho hasta que estén en las mejores condiciones no, claro, para dar. O sea, él no dice que tiene que venir porque, no, por dar un aplauso a Valdivia. No, si Valdivia está en el 100% de su rendimiento, como jugó el año pasado el torneo nacional, tiene que estar jugando Valdivia. Si Valdivia baja su nivel, no por ser histórico, no, fuera. Ahí no vamos. Eso lo puede decir un hincha, el que va al estadio, el que va, paga su entrada, que el hincha que ve a la selección por la selección, por la televisión, pero no un jugador que lo están llamando justamente para que pelear puesto. Claro, ¿cómo claro. Mira, acá me dice, lo único que tuvimos fue el cabezazo de Vidal, de balón detenido. Hasta ahora, el único recurso de Rueda. Dice, Esteban Pavés pone pausa al recambio. Esto es www.redgol.cl. Estamos saliendo por www.radiotach.cl. Ojo que les tengo una notición. Ya estamos en Colombia, ya estamos en Paraguay, ya estamos en Bolivia, bueno, ya estamos en Venezuela y ya estamos en Perú, muchachos. Pero Esteban Pavés se baja la caña. El volante colocolino dice... habló en Houston y se mostró feliz Houston. De vestir la camiseta de la selección. Esto de Houston es un anticipo que lo hizo Houston. Gonzalo Prieto en la transmisión del partido del día viernes, donde anticipó que se venía a Houston, pero el día viernes estábamos en San Diego. Esteban Pavés fue uno de los 4 colocolinos nominados a la selección chilena de Reinaldo Rueda para los amistosos en Norteamérica contra México y Estados Unidos, próximo rival. El mediocampista nacional habló con los medios y agradeció a Mario Salas por su llamado a la roja y su rendimiento actual. La influencia de Mario Salas fue importante. Con él pasa un tema bastante psicológico conmigo porque me da mucha confianza y seguridad. Eso me ha ayudado bastante. Don León Fernando Astengo. A mí, yo insisto, que fueron una frase... acertada, en el sentido de que él expresa un respeto obviamente hacia los jugadores, pero uno también tiene que tener una lectura en decir, a ver, estos que jueguen hasta efectivamente hasta donde tengan nivel futbolístico para estar en la selección y después hasta luego. Se les da los pañuelos blancos en el Estadio Nacional, la despedida y listo. Pero yo encuentro que está siendo respetuoso, le está dando incluso un mensaje a Rueda. Oiga, no si, me ponga a mí, si porque di... sabes que ya no, me... No, o sea, no, mejor yo, llame a Marcelo Díaz. Déjeme pelear el puesto, no, pero déjeme lo pelear no, con los que están. Yo, que... yo estoy aquí y se la voy a pelear a los perros en la nube, viejo. No, así de simple, yo no, se la voy a pelear diciendo, a los perros en la nube. Él no está diciendo no me llamen, llamen a Díaz. Él no está diciendo eso. Él está diciendo que efectivamente hay jugadores que todavía están en condiciones de competir a nivel internacional. A ver, es un jugador que los fines de semana es un jugador que los fines de semana ve fútbol, ¿cierto? Sí. Que ve que en Argentina Marcelo Díaz la rompe y que Eduardo Vargas la está rompiendo. Exacto. Entonces, yo lo entiendo, mira, profe. Mira, del 2013, a ver, que Eduardo Vargas ha marcado 31 goles en 35 partidos jugando por la Roja. Imagínate. ¿Cuántos hizo mira, Rubio? Mira, Eduardo Vargas era del ejemplo y me da un poco la razón. Andaba siempre mal en sus clubes. En el Hoffenheim llegaba a la selección y la rompía. La rompía. O sea, perdone que se lo diga y se lo saco en cara. No, bueno, no, mira, tiene que estar. Para mí, tiene el que buen estar. Jugador, te vuelvo a insistir, juega bien, cuando, bien siempre. Pero es que los clubes no juegan. El buen jugador, bueno, ya será problema psicológico de ellos. Pero vuelvo a insistir que la norma o lo normal es que uno juegue bien en el equipo y en la selección. Ahora, yo prefiero que venga, que hacemos lo de Vargas. Yo voy a encararlo y puedo salir con un viaje. No. Cuidado, maestro, con el León. Ya lo ponía. Oiga, acérquenle los pastelitos a todo el panel, por favor, que lo tiene ahí Pozo solo para él. Sin la bandejita, los platitos nomás, Maurito Pozo. ¿Se acuerda de la Renata? Ay, Dios. ¿Se acuerda de la Renata? Le conté la historia, ¿cierto? La Renata y Corne. Corne, que es también un referente aquí en la radio. Cuando hay cosas especiales, Corne y Renata. La dupla. Dele uno al profesor. Esto es gentileza, no es de cafetería, no quiere, pastelería no El Parrón. Esto es con gentileza de mi madre, Yolanda Arcela, que trajo al panel completo para Gilbert. Muy bien. ¿Y por qué no le diga a Gilbert? Pero no quiere. No quiso. No. O se lo madrugó por eso, que este era bueno para madrugar. No, porque no es por los puntos. Oye, dice. ¿Algún dato? No, mira, acá habla. ¿El equipo de mañana? Sí. Dice: lo preocupante es que nadie sabe a qué juega el Chile de Rueda. ¿A la contra? ¿A qué? ¿Al toque? ¿A las transiciones? Nadie sabe nada. Es el niño Illuminati de la Copa América que nos está siguiendo también y que va apostando. Me encanta que participen, muchachos. Bueno. Ojo, estamos por radiotouch.cl en Facebook, radiotouch.cl en Instagram, @radiotouch10 en Twitter. Estamos saliendo por Mundo Pacífico y aquí me voy a demorar un poquito más porque es Argentina, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Colombia, Panamá, México, Estados Unidos, Colombia se sumó, lo dije, Paraguay también, Perú y Venezuela. Para todo Sudamérica.
América y México y Estados Unidos con Panamá en Centro y Norteamérica. También por Mundo Pacífico, que nos retransmite desde San Bernardo, Maipú, hasta Panguipulli, y en Arica TV, en Iquique, en Antofagasta, en Coquimbo, en La Serena, en Valdivia, Osorno y Puerto Montt, señores, y en Concepción por TV8, el canal del señor Patricio Almendra. ¿Qué tema tenemos ahora en pantalla, Maximiliano Prieto? Le sigo la pauta a la producción para seguir dialogando con los muchachos cuando ya es la una de la tarde y el tiempo pasa volando, pero se hace entretenido junto a Gilbert, junto a Astengo, junto a Puccio y junto a Mauricio Pozo, que agradecemos nuevamente a la señora Susana Soto, que le ha permitido estar con los muchachos en el panel. Me refiero a la señora de Mauro Pozo, que lo autoriza a venir los lunes y los martes solamente, León. Qué extraordinario. En la casa ronca. En la casa ronca Soto, no ronca Pozo. Así después que, de seis matrimonios que mandé. Tengo la última palabra. Richard Pozo Barton. Tengo la última palabra. ¿Viste? Sí, mi hijita. Sí, mi amor. Mamita sí, querida, por Dios. Y lo Pozo, bueno, sí, era un pollito. Era un niñito, ¿no? En el camarín no hablaba, el pobrecito. Chiquitín. No sabíamos si era mudo, ¿no? A los seis meses vino a decir a Wu. ¿Qué tenemos en pantalla? Ahora sí. Arturo Vidal se deja querer por la hinchada del América. El volante de Chile es admirado por fanáticos de todos los puntos del orbe y así es como el capitán, el referente, llegó y tuvo un lindo paso. Dice, luego de la derrota ante México por 3-1 en San Diego, el chileno Arturo Vidal recibió el siguiente mensaje en Instagram. Soy mexicano y madridista. Aunque juegues en el Barça, tengo que reconocer que eres el jugador con más huevos en el mundo. Nadie corre la cancha como tú, eres un todoterreno y respecto a lo que dijiste de jugar en el América, te esperamos con los brazos abiertos cuando quieras. Crack. Lo que está haciendo hoy día Arturo Vidal, que fue al Barcelona con una chance donde tenía que pelearla, sí, tenía que pelearla, pero se ha ido ganando el respeto del técnico del Barcelona, de sus compañeros, de un Lionel Messi, que cuando lo vemos celebrando, celebran juntos y se abrazan. Y hoy día el rey Arturo es número puesto para mí en Barcelona y la selección arranca por Vidal y 10 más. ¿En Champions es titular indiscutido? No, ingresa. No. Ingresa en el segundo tiempo habitualmente. Sí, a mí eso es lo que me gustaría, que fuera en las Champions fuera titular indiscutido. Porque yo creo que, si bien es cierto, tal como han dicho en España, él le da un tono distinto al fútbol del Barça, pero vuelvo a insistir en el tema de los buenos y grandes jugadores. Se imponen en la liga que sea. Entonces, yo siento que si todo este tipo de elogios que llega en torno a Vidal, que son muy merecidos, a mí me gustaría que se ratificaran en la Champions, en el campeonato mundial de clubes más importante. Que hay una pelea intensa ahí también. A eso en no, cuanto es que, a nombres. Sí, no sé, yo lo tengo claro. Arthur está por sobre él. Yo siempre di a Arthur por encima de Arthur. Según el técnico. Por el ADN futbolístico que tiene el Barça. Arthur juega muy parecido a Busquets. Tocan, se mueven. Nunca van, incluso la refriega. Arturo coloca ese fútbol un poco sucio, contaminado, que va al piso, que te choca, que y que le está empuja. Gustando a algunos, claro, de a poco. Claro, porque eso también es parte del fútbol, esa suerte de actitud, eso de poner la camiseta primero, voy encima y choco con Ramos del Real Madrid, ¿me entiendes? Y esa parte también la gente del Barça, yo creo que en algún minuto también a lo mejor la debe extrañar, porque el fútbol del Barça es tan pulcro, tan limpio, que no te lleva muchas veces a no te da la posibilidad de combatirte. De combatir, de ir al suelo, de. No, es un fútbol muy transparente, muy de ras de piso. Entonces Arthur cae, pero justo. Sí. Justo. Entonces, cuando yo tuve la posibilidad de, sobre todo antes que llegara Arturo, me decían, está Busquets, está Rakitic, está Arthur, está Rafinha. No. Hay un brasileño que está por ahí. El que juega por la selección brasileña. No es Coutinho. No es Coutinho. No, es otro. Ya. Malcolm. Entonces, hay como cinco por ahí, sí. Volantes en esa zona. Entonces, yo decía, Arturo le va a costar jugar. Había un compañero que me decía, no, van a sacar a Busquets. Yo le dije, imposible. No, Busquets es el corazón del equipo del Barça. Messi es la guinda, en la figura y todo, pero Busquets en el fondo el artífice de todo el juego hacia arriba. Es que son distintos también. ¿No? Oye, me llega un comentario y a la gente que le gusta el fútbol y que sabe de fútbol me dice, lo que debería hacer Rueda de cara a lo que es la nómina oficial para la selección, el equipo chileno con lo que tenemos hoy día en este momento jugando debería ser el siguiente. A ver. Arias, Isla Medel, Maripán Mena, Aránguiz, Díaz Vidal, Valdivia, Vargas Castillo. ¿En la zona de zagueros a quién puso? A no, Maripán. Maripán es el único nuevo. Isla Medel, Maripán Mena, o sea, Aránguiz, Díaz Maripán. Vidal, Valdivia, Vargas Castillo. Sí. Isaac Sánchez.
Claro, lo tendría fuera en el caso este porque está con la lesión. Si no, estaría en vez de Castillo. Ahí está, mira. El que tiene que jugar es Arias, Isla, Medel, Maripán, Mena, Aránguiz, Díaz, Vidal, Valdivia, Vargas, Castillo. Lo dice Miguel Rojas, fanático del programa Doble Amarilla, de León Astengo, del fútbol. Y tira algo que es como... Lindo equipo. Es como decir la rueda, profe, esto es lo que tenemos. Lindo equipo. Y aquí, sí. Aquí viene la respuesta de Gilbert, vamos. Sí, lindo equipo. Agárrense la silla, sí, vamos. Hace 5 años yo hubiera puesto ese equipo. ¿Hace 5? Sí. Así. Yo, con Valdivia, con... está bien. A mí dame los mejores, viejo. Sí, hasta que juegue. Yo pondría Tengo, Lidia Figueroa también. No, ahí, claro, pero nosotros ya pasamos, antes de Cristo. Jugamos antes de Cristo. Nadie se acuerda de nosotros ya. No, po. Estamos hablando ahora. Sí, porque, ahora. ¿Sabes qué pasa? Que Chile tiene jugadores puntualmente. Es que somos bien especial acá en Chile. Sí. O Ruedes bien especial. No, todos. Los hinchas y los periodistas. Pero esto es culpa de los mismos jugadores que estamos pidiendo. Vamos a suponer que tenemos al Pato Villa jugando en España, en el Barcelona, en el Real Madrid. Y llega un técnico y como Rueda y no lo llama porque tiene, no sé, algunos años más o tuvo algún inconveniente en el camarín, pero lo tenemos jugando en el Barcelona. Y no lo llamamos. Te estoy llevando en el, hacia atrás en el tiempo. Sí. Ahora está pasando eso. Chile, con Díaz, estoy hablando de Díaz. Te voy a colocar, ya, colócalo en el América de México, Estuvo en Puma hace muy poco. Exacto, también. Pero yo digo, antes nosotros buscábamos por todos lados jugadores, grandes jugadores, que habían harto, pero no al nivel de la competencia que es ahora, que es más intensa, que hay una serie de factores que han variado con relación al fútbol nuestro. Entonces, tener un jugador aquí al lado, que nos vuelve loco toda esta situación. En verdad, a mí me tiene descompuesto. A punto de ser campeón. Me tiene descompuesto, pero completamente. ¿También? Sobre todo, ¿sabes cuándo? Cuando te hace el tercer gol México y uno dice, pero ¿de qué estamos hablando? Si a él lo traen para armar una buena selección, una selección competitiva, hacer una cierta suerte renovación, refrescar un poquito el equipo. Pero él cree que tiene una gama amplia de jugadores en Chile que son similares a Vidal, a Medel, a Alexis, y no los hay. No los hay. Porque Chile no levanta una piedra y saca un jugador. No. Chile no levanta una piedra y sale un Pato Yañez. Chile no levanta una piedra y sale Jorge Aravena. No levanta una piedra y sale Hugo Rubio, por nombrarte a tres. Sí, sí. No levanta una piedra y sale un León Astengo, por nombrarte a cuatro. Aquí es complejo. Sí, aquí es complejo el fútbol. ¿Sabes lo que pasa? Que a nosotros nos está matando esta medida de que los jugadores juegan 3-4 partidos o se van a México. Tremendo jugador. Y no son tremendos jugadores. Son jugadores de cierto nivel. Sí, sí, en eso nada más que eso. Eso lo hemos discutido, que hoy día pareciera que con 3-4 partidos ya está listo para ir a jugar afuera y defendernos. Y a la gente en su cabeza les queda, no, pero si este está jugando en México. No, pero este está jugando en Rumania, este está jugando en Checoslovaquia. ¿No? Hay un nacionalizado chileno jugando en Afganistán. Claro. Tráigalo. Entonces dice, uno dice... Sangre chilena, perdón. Y uno analiza y dice, hay tantos jugadores chilenos jugando por el mundo. Está bien. Pero hay jugadores que son muy discretos, que ni siquiera llegan a ser titulares en equipos que, oye, viejo, cuesta nombrarlos, porque uno no sabe cómo se llama. Yo estoy de acuerdo. Varias consideraciones. Una, estoy de acuerdo absolutamente lo que dice Fernando, en el sentido que hay 3 partidos de ahí a México y ya. Y no. Pero ahora, juegas 3 partidos bien en Colo Colo y te llaman y pa' ahí ya. Es lo mismo. Segundo, esto de... ¡Puxio! ¡Puxio! Eso de que no hay jugadores... El ejemplo que tú estabas poniendo, yo me estaba acordando de que efectivamente, bueno, antes era distinto porque los jugadores no los podían llamar a cada rato, habían ciertas trabas que ahora no hay. Pero yo me acuerdo haber leído, porque no viví ese tiempo como... En los años 70, Carlos Reynoso era el jugador más importante del fútbol mexicano. Obvio. El más importante. O sea, se dice todavía que es el jugador extranjero más importante que ha habido en la historia de México. Carlos Reynoso. Jugaba de 8 en esa época. Llámalo. Pero en esa época había un conflicto. Lo llamaba a él y Reynoso muchas veces no quiso venir. ¿Patadita? No quiso venir porque acá Chamaco era el... Muchos dicen que además era el preferido. Yo ya lo modulo, pero era el preferido de los hinchas, de los periodistas, el Chamaco, pero ¿por qué no trae? Y claro, y cuando había cuando venía Reynoso es, o sea, no, por el cabrón tengo que ser yo. Sí. Bueno, de hecho fue tanto la cosa que antes del Mundial del 74, de hecho Chamaco fue el que lleva más a Chile, a pesar de que Reynoso juega el partido con los peruanos allá en Montevideo, pero
en Rusia juega chamaco, no prestan a Reynoso. Y antes del Mundial de 74 había una tremenda polémica en Chile si llamaban o no a Reynoso. ¿Y a quién iba a poner el Lucho Álamos? Porque Lucho Álamos tenía a chamaco jugando en la selección y en el Colo-Colo. Al final los puso a los dos. En los partidos en Alemania los puso a los dos. Pero fue toda una polémica. Si había que llamar o no a Reynoso. ¿Cómo iba a ser una polémica si llamaron a Reynoso, que era el mejor jugador chileno en el fútbol mexicano, en un tiempo en que no se destacaba? Por eso, y ahora lo que yo entiendo que es cómo es una polémica que tengamos que ver si llamamos o no llamamos a Vargas, y tener una polémica, claro, si llamamos o no llamamos a Díaz. Por eso, a lo que digo es que Fernando dice que esta polémica es de ahora. No, o sea... Tiene historia. Pero... Siempre ha pasado, Fernando. Siempre ha pasado que si vaya a llamar o no vaya a llamar a este que está destacando allá, porque hay... diferentes sensibilidades. No, yo me refiero a que hay mucha cantidad de jugadores en el extranjero y no porque que no tienen nivel de selección. Claro, no porque y la gente jugando en el extranjero, relaciona que por estar jugando en el extranjero eso, tú tienes que ser seleccionado completamente. El caso de Zagallo y Junior Fernández. Sí, claro, el caso de Zagallo y Junior Fernández. Así es. Y hay más de alguno más. ¿A quién llamaron a uno de apellido Cueva? ¿Fue? Simbi Cueva. Sí, el Simbi. Lo llamaron, ¿cierto? Sí. Y tuvo unos minutitos en la selección. Te lo prometo que yo a lo mejor soy ignorante en estas cosas, pero yo no tenía idea que estaba jugando en México. ¿Verdad? No, el Simbi estaba jugando en Austria. ¿Pero Viena. Estuvo jugando en México? No, estuvo en el Chelsea, lo llamó. Fernando lo está confundiendo con el que se lesionó ahora, que era se rompió el peroné, el que era de Huachipato. ¿Cuál? Y está en México. Cubilla, ¿no? No. Ya me voy a acordar. Mira, antes que se acuerde, dice Patricio... Dávila. Víctor Dávila. Patricio Herrera Real dice, hay que darle duro a los clubes que no sacan jugadores desde las categorías inferiores. Minimizan con la llegada de los extranjeros. También es un tema. Y después dice Santiago Vargas Pulgar, esta sería mi selección. Arias, Isla, Jara, Maripán Bosellur, Aránguiz, Marcelo Díaz, Gary Medel, Arturo Vidal, Alexis y Vargas. Perfecto. Perfect. Que Alexis y Vargas pisa de área arriba. Perfecto. Campeón de 2015. Perfecto. Perfecto. O sea, campeón de la Copa América 2015. Gilbert, ¿cuántos años ya hay en el periodismo? Poquito. No, cierto. los 100 años de Macondo, nena. Es como la cumbia. Está bien. Ahora, creo que el Caco Villalta, que me manda un mensaje, también me dice que él jugaría con Sergio Navarro por la derecha. Había Figueroa, Alberto Quintano. El FIFO Izaguirre. Ahora, ojo que esos tiempos que ustedes decían tenían volantes contención de contención. Sí, pues, esos sí que eran volantes contención. Sí. Estaba, estaba el Loco Páez, Lara, Don Guillermo Páez. Estaba Alfonso Lara, que eran jugadores. El Yeyo Nostrosa, por nombrar algún Dubó. Son de marca a marca. Pero ¿sabes qué? Hoy día serían mirados en menos por ser pero yo entiendo el comentario. En esa época, cuando uno hablaba de los volantes de contención antiguos, epa que eran el que te daba el equilibrio y podías irte en ofensiva tranquilo porque atrás estaba uno y con ese era bravo y sobraba. A los centrales le llegaba ya medio y ahí lo rebasaba el León. Uno los maquillaba y los acostaba. Por eso era fácil. Te colocaba ahí el terno, la corbata, los maquillaba y hasta luego. Ese volante siempre es bien requerido. Sí, a mí, dame uno en mi equipo, siempre. Sí, obvio. De hecho, Lucho Murre también le ponía. También le ponía canela, digamos. Yo me acuerdo de los volantes de contención de la década del 90, de ahí para adelante, en Brasil, que tenía hombres extraordinarios, la selección del 94, que salió campeón del mundo, también tenía un par partiendo por Dunga Sampaio, acompañado por Branco, dentro de los que estaban en ese tiempo, que le pegaban los tiros libres. En Chile también tenía buenos jugadores, Argentina. Mauro Silva. Entonces, no es menor cuando analizamos ese tema. En Argentina estaba Mancuso, que también era bravo, Matías Almeida, el Cholo Simeone. El que jugaba en esa zona, pero que era más lindo, era Redondo. Fernando Redondo, extraordinario. Uno de los mejores jugadores que he visto en esa posición. Corta el micrófono, Sí, es verdad. Muchachos, siguiente tema sobre la mesa, la producción del señor Carlos Soto, en los controles Maximiliano Prieto y colaborándonos en redes también don Prieto. Braulio Ojeda. Lo del chupete, ya que a Gilbert y al Caco Villalta le gusta la historia, ¿podría sonar el chupete en la selección? Vamos a ver, tenemos al chupete Suazo.
Aquí es cuando uno en el extranjero es figura y en tu país a veces no te reconocen. De Colo Colo el Chupete se fue de manera horrible. Hasta la segunda el, vez. Claro. No tuvo un partido de homenaje, don Sergio. No ha tenido el reconocimiento que tal vez merece. Un hombre que, así como el Pony Ruiz, como Carlos Reynoso, como el Lalo Vilches, como Zamorano o Fabián Estay en México, son figura. Este también es un referente y un crack. Y lo que dice el Chupete, dice: pólvora intacta. En un homenaje para Walter Erviti, Suazo se robó el homenaje del Monterrey con dos goles. El ex delantero chileno volvió a vestirse de rayado y los hinchas pudieron gritar otra vez sus goles en el 6-2 del equipo conformado por los amigos del Otora Volante Argentino y un combinado de leyendas de la Liga MX. Esto es ahora, es actual, fue el fin de semana y el Chupete con dos goles. Uno en una anticipación y el otro con un cabezazo. ¿Lo vamos a ver, Maxi? ¿Los tiene? Eso es. Maximiliano Prieto en los controles, revisamos los goles del Chupete, que por ahí el Caco Villalta lo quería convocar a la selección. Caco, este es un partido amistoso, por favor. Oye, estos partidos, a mí me encantan estos partidos de las leyendas. De la... el fin de semana estaba jugando el Liverpool con el Milan. Sí, con el Milan. El gol de tiro libre De Pirlo. Pirlo. Sí, que Pirlo se retiró ayer. No, pero estaba con su guatita. Sí. Pirlo, no, pero por si ejemplo, no, uno que estaba retirado y estaba más o menos intacto es Steven Gerrard. Ahí en ese partido. Sí, no, es que Steven Gerrard. No, pero Pirlo tenía guatita. Tenía su guatita y su pastita. Los chopazos y la buena pizza. El vinito. Pero Ponte Cafú agarró una volea como la agarrada. Lo que pasa es que le salió súper alto, ¿no? Pero agarró una volea. Es que ¿sabes qué pasa? ¿Tú has visto jugar a las hijas del Chupete? Mira, sí. Son buenísimas. ¿Sí? Buenísimas son. A mí me encanta ver esos partidos. ¿Sabes qué pasa, Sergio? Los ve con cuatro, los ve más. ¿Sabes qué pasa, Sergio? Que hay una cosa de talento que es lo que yo te digo. Hay gente que tiene esa... No, claro. A mí lo que me provoca en estos partidos es que uno se reencuentra con la historia. Recuerdo hace poco tiempo atrás vino el Cóndor Rojas y atajó por Colo Colo. Sí. Y se pegó todavía con más de 50 años un par de atajadas extraordinarias en el Estadio Monumental. ¿Quién fue el que le pateó a Zagal? No, el que le pateó al casi lo mató. No, fue ya me voy a acordar el que le hizo el gol a Tati Burjovacic cuando... ¿El Renato Ramos? Renato Ramos. Le tiró un sabotazo. Y él tenía problema de liga. Sí, pero todavía no estaba intervenido. Si mal no recuerdo, venía posterior a su... Como Carlos Díaz, tenía problema al hígado. A su primera operación, y lo vimos jugar, y cuando uno, yo comparto con ustedes, cuando uno ve a estas leyendas jugar, a mí me tocó con el Showball, que en el Showball también tenía una suerte, estaban mejor físicamente porque no estaban hace tanto tiempo retirados, pero ver al Guadón Vega, a ver a Fabián Estay, al mismo Zamorano, a Sergio Vargas, Nelson el tema Tapia. Es cuando te empiezan a pintar la cara, ahí te creo que cuando fuimos, ¿te acuerdas, León, cuando fuimos a jugar allá con el Calul, el Eros Pérez, como 10 más? Estuvo bueno. Pero ¿contra qué jugaron? Con una municipalidad, una selección. Una selección de un pueblito sí. Y se les puso con paredones parece que eran, ¿no? Paredones, sí. Tuvo que picar la calle. Pero es verdad, sí. Lo que pasa es que, bueno, a mí me tocó estar en varias despedidas, la de Zamorano, la de Rubio, no me acuerdo quién más en Colo Colo, y traían Francescoli, Ruggeri, te traían a Navarro Montoya, por poner algún nombre. El mono que jugaba acá en Concepción. Sí, claro. Zamorano se despidió con la selección francesa, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, por la selección. Zamorano no tuvo despedida de una otra forma, porque ese fue un partido frente a la selección campeona del mundo. No, sí tuvo. Zamorano tuvo despedida. Sí, tuvo Iván. Despedida tuvo. ¿Después del partido con Francia? Sí, señor. Sí. Tuvo. En el Estadio Nacional. Claro. Camisetas blancas, camisetas rojas. Exacto. Perfecto. Ahí el Superman las dejó un penal a Chilaver. Todo suyo. Sí, no, está bien. Pero es simpático, obviamente, cuando uno de repente se sorprende, porque de repente llegan algunos grandes jugadores que tú los viste impecables, jugaste en contra de ellos, y de repente llegan forma, claro. Entonces es como que se te empieza a diluir esa figura tan mágica que era, por ejemplo, Francesco, le pones tú un caso. Sí, claro. Pero igual, fue bonito escuchar. Pero sí, obviamente, reencontrarse. Hablar con ellos, toparse con ellos, es una cosa, obviamente, que no todos tenemos. ¿Sabes lo bonito de eso? Que de repente se ven como más relajados, porque se equivocan, dan un pase malo todo, y se mueven. Sí, es verdad. Y se dan, claro, porque no es por los puntos. No es por los puntos. Se abrazan y todo eso. Oye, yo con Francesco ni en la despedida de Rubio, parece. Me agarré a los ponchazos con Francesco. Es que nosotros quedó una historia de la Copa América. La final. Nos agarramos en la final. Sí, po. Claro. ¿Y en serio todavía? 1-0. 1-0 perdió. Sí, no, sí. Lo que pasa es que, mira, esto es igual así como que el primer roce iba a decidir cómo iba a ser el transcurso del partido. Y el primer roce fue como fuerte. ¿Estaba hablando de cuándo? ¿La final o el.? No, después de la despedida. Ah, ya.
el primer roce hubo inmediatamente como un corte así de luz. Ojo, lo que le da eso al partido en general, para la gente que lo está viendo, es papá. No, sí tuvieron que parar el partido. ¿Ah, sí? Sí, tuvo que venir los capitanes, el árbitro. Oye, viejo, es una despedida. Una exhibición. No, qué despedida, weón. Vamos nomás. Y a Francesco, el que tiene los ojos así, bien afuera, así grande, así, se le salieron más. Es una cuestión así impresionante. Así. Ah, pero se decían cosas. Sí, de partido, claro. No, yo le grité la vida y él me la gritó también. Ah, ya sé. De la escuela de Tomás Taburuaga. Era como que. Claro. Era como que estábamos recordando esa pequeña. No, pequeña, esa situación final de la Copa América. ¿Pero antes del partido no hablaron? No. O sea, no, nunca había, se cruzaron como, antes. Había como un silencio. Como que se miraron. Extraño, claro. Mira que de hecho, cuando hablamos fue. Después, ¿sabes cuándo nos pusimos en la buena? Fue en la cena. Sí, claro. En la cena, porque. ¿Quién no se iba a poner en la buena? Nos llevó, no me acuerdo quién fue el que nos llevó. Fue un compañero. Hubo Rudy, parece que nos llevó. Y nos sentamos en la misma mesa. Y ahí pudimos conversar. Pum, de aquí y allá, bueno. Querían pelear. Que estas cuestiones son del fútbol y todo así, bla, 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 aquí y allá. Pero siempre me quedó la sensación así como que había un poquito de rencor todavía. Tenía alguna herida y guerra el hombre. Pero son bonitas las despedidas, porque efectivamente uno trae nuevamente a la cabeza y a la vista jugadores importantísimos. El tema es que después cuando tú te retiras, pierdes contacto con muchos compañeros. Seguro, sí. Muchos. Sí. Mira, yo le preguntaba a los chicos de Japón 93, que tuvimos de compañero en el CDF, a Tapia. Héctor Tapia. Ah, ¿quién más de la selección del 93? Nadie más. Poli, en el tiempo que estuve yo, ahí le nombro dos. Y un día les pregunté, muchachos, ustedes fueron terceros en el mundo a nivel juvenil, una selección que hacía que se despertaran todos. Si alguna vez después se habían vuelto a juntar. No existió ni por parte de la federación, ni por parte de nadie en especial, que vaya y te haga un homenaje a esa manera, de esa forma, donde te pueden entender que te hacen un pequeño cariño, por decirlo de alguna manera, por haber obtenido ese título. Yo, ¿sabes qué? Yo lo veo desde este punto de vista. O por lo menos ha sido siempre mi opinión. Yo creo que, si bien es cierto, uno acoge esta profesión de ser futbolista, te puede ir bien, te puede ir mal, o puedes triunfar y ser de los grandes futbolistas, a lo mejor, de la historia. Pero yo creo que uno tiene que tener claro. O sea, uno termina el fútbol, si bien es cierto, hay toda una parafernalia que quiere hacer una empresa, que quiere hacerte la despedida, oye, hagamos un reconocimiento para estos jugadores. Yo creo que uno tiene que entender que hay momentos que a lo mejor se pueden dar dentro de, dependiendo un poco de la euforia que haya en el momento en que te retiras, hay muchas cosas. Pero la verdad, las cosas, yo siento que a mí me ofrecieron que hacer una despedida, yo dije, ¿no? Que yo estaba malo como en el fútbol, como lo dije la otra vez. Yo le di el fútbol me dio, gracias, hasta luego. Y lo que dice el Mauro es verdad. Uno se jura amor eterno con los compañeros. Pero podemos jugar una. Y resulta que cuando pasa el tiempo te vas dando cuenta que, por ejemplo, yo con el Mauro, oye, siempre no hemos tenido mucho cariño. Yo estuve en su casa, yo conozco a su suegro, a su señora en aquel tiempo. Pero después uno pierde el contacto. Sí. Pero después cuando como uno se reencuentra, es como que no te hubieses dejado de ver. Así es. Sigue la amistad, sigue la misma... Qué lindo. Lloremos, viejo. Lloremos. Parece una teleserie. Oiga, hubo un tema importante, me lo pone Maximiliano Prieto en pantalla y una vez que me lo ponga voy con el enlace telefónico. ¡Pucho! Ahí está. Vamos con este tema de lo que ha sido este fin de semana, de lo que es el fútbol, de lo que está pasando a nivel nacional, a nivel internacional. Pero se juega en nuestro país y de repente hay cosas que llaman la atención. Maximiliano Prieto, no se me quede dormido como la semana pasada, ¿no? ¿Lo tenemos? ¿Otra vez? La producción de Carlos Soto le va a llegar con lo que es este tema porque tengo un invitado por línea ya esperando. Pero hay cositas que pasan en el fútbol y que es bueno que las podemos revisar de repente batatazos que se dan en cosas informadas. Aquí está, ¿ves? Batacazo en el norte. San Marcos de Arica elimina a Cobreloa en la primera fase de la Copa Chile. Cobreloa quedó eliminado en la puerta norte del país y cayó por 3-1 ante San Marcos. Estamos metiéndonos en lo que es esta Copa Chile, que ya se está empezando a jugar, donde los equipos de distintas categorías pueden participar. Y la primera fase de la Copa Chile sigue dando sorpresas y este domingo fue el turno de San Marcos de Arica, quien se impuso ante el histórico Cobreloa en el estadio Carlos Tidborn de Arica. En primera instancia, San Marcos de Arica se impuso ante un desconocido Cobreloa que sucumbió en la puerta norte
norte de nuestro país. El primer tanto llegó en los pies de Mauricio Godoy, que se hizo un baile con la defensa loína y puso el 1-0 en el Carlos Dietborg. Ahora sí, tengo enlace telefónico, me lo marcan en pantalla, porque vamos a dialogar con gente que estuvo in situ, en vivo, en directo, viendo lo que fue este compromiso, viendo lo que fue este batacazo que se dan en estos campeonatos. Ojo, ayer estaba viendo en la noche, muy tarde, TIC también. Sí, creo. Y viendo lo que ha pasado, lo que pasó con Newell's Old Boys, que fue impresentable. Sí, con Villamite. Lo que pasa con Villamite en Argentina. Y aquí lo tengo a Juan Curiqueo. Juan, la bienvenida al Doble Amarilla. Estoy con un crack como Leonas Tengo, con una eminencia como el señor Gilbert, con Felipe Puccio. Y bueno, sí, también Puccio. Está Mauro Pozo. También está Mauro Pozo, hay que decirlo, que está con nosotros. Juanito, lo que se está viviendo hoy día con esta eliminación de Cobreloa frente a San Marcos de Arica, uno que quiere retornar al profesionalismo y uno que está luchando por permanecer en la categoría después de haber perdido la división. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchachos, allá en estudios. Mira, fracaso total. Equipo de segunda división eliminó a Cobreloa de Copa Chile 2019. Así tituló en su sección deportes el Mercurio de Calama. Esto porque Cobreloa perdió ante San Marcos de Arica por 3-1, lo cual gatilló la eliminación del certamen en forma inmediata de parte del cuadro loíno. Víctor Riveros mostró toda su frustración y molestia con la derrota y pidió disculpas a la hinchada naranja por la mala presentación de sus pupilos. Dijo: pido disculpas a los hinchas que vinieron por la actitud de no despedirse por parte del equipo, y en segundo lugar pedir disculpas a toda la hinchada, al club, por este rotundo fracaso en Copa Chile. Fueron las palabras de Víctor Riveros, y que por otra parte también señaló que se preocupa porque no fueron con un equipo alternativo, sino que fueron con todas sus figuras, a excepción de aquellos jugadores que quedaron en Calama y que se están recuperando. Claro que ahora, sí, mira, Víctor Riveros está pero muy molesto. De hecho, ayer, mientras ya estaba por terminar el partido, dijo que si no le ganaban al pelado de Arica, que no jugaba nunca, menos podrían pensar en pasar a los de primera vez. Sí, mira, Juanito, dame un segundo porque tengo, para que nos acompañes en línea y analicemos, el primer plano se va a quedar con Mauricio Pozo, que es un hombre especialista en la categoría, y con este audio de lo que dijo Rivero con respecto a la situación del partido de Arica con Cobreloa, muchachos. Lo escuchamos y a la vuelta lo analizamos con Mauricio Pozo. Y si el Cobreloa fue subcampeón, lo que fue, y no nos puede ganar un equipo con Chaetumare de tercera, y nos gana la actitud, weón. Fue lo que vamos a defender a nosotros pies, weón. En el primer juego, el pendejo no tiene que creer, weón. Y después, cuando los duelos ofensivos, cuando hay que partir al arco, nos pateamos, weón. A todos los paletas afuera, no, que claro, tiene que ser el 10, el que para ti insistir, María Fernández, ¿ah? Y todos los buenos, que el Coca, que este, que este otro, ahí está, weón, dando la razón, weón, porque nos cagamos cuando nos llega la oportunidad. O sea, si no le pasa el pelado a la liga, weón, que no ha jugado nunca, me cagamos, me puedo pensar en pasarle a los de primera vez. Bueno, el audio de Rivero, la molestia del profe entendiendo la situación de lo que se estaba dando. Voy contigo, Mauro Pozo, en una situación que se da en equipos de distinta categoría. Sí. San Marcos, que la pierde hace poco. Cobreloa, que estuvo a punto tocando la puerta del departamento de la primera división y contra Cobresal no pudo retornar. Y lo que pasa hoy día se ve preocupante y recién arrancando el campeonato. Básicamente el enojo de Víctor es porque hace poco se conformó el plantel de San Marcos. Llevan, si no me equivoco, 10 días entrenando. Llegó Felipe Cornejo a la dirección técnica ahí del Santos. Y obviamente es un fracaso total para Cobreloa. Ojo a que muchos hinchas están de acuerdo con cómo se expresó Víctor hacia sus jugadores. Porque a muchos se le dio la posibilidad de ser titular, ya que la gente en Calama los pedía, jugadores formados en Cobreloa, y no rindieron. Y un 3-1 de verdad que llama poderosamente la atención, independiente del buen trabajo que hizo San Marco, un técnico que llevó a muchos jugadores, que los manejó la temporada anterior en Independiente Cauquenes,
y los conoce, entonces sacó lo mejor de ellos para en tan poco tiempo revertir una llave que en el papel era fácil para Cobreloa, pero ustedes saben que en el fútbol hay muchas sorpresas. De hecho, Trasandino también eliminó por penales a San Luis, Vallenar eliminó a Copiapó, fueron las dos grandes sorpresas junto a San Marcos en esta Copa Chile. Sí, señor. Don Sergio Gilbert, sí. ¿Qué le parece lo del profe Rivero? A ver, varias cosas. Primero, periodísticamente, escuchar esto es una delicia. Es una delicia. O sea, qué golpe. Me encanta eso. Qué golpe. Pero, eso es un camarín por dentro. Sí, no, pero sí, yo claro. Entiendo que esto es, y sé positivamente, que esto es algo habitual, digamos. Lo que pasa es que cuando se escucha uno dice, pero ¿cómo puede decir eso? O sea, yo me imagino cómo fue el camarín de Real Madrid cuando pierde contra el Colcón. Colcón de Pellegrini. Pellegrini. O sea, yo me imagino que debe haber sido esto. Cuando colocó lo determina, o cuando pierde con Delfín, no sé. O sea, es una cosa que... A ver, cuando se ascienden estas cosas, claro, es la delicia para los aficionados también, para escuchar estas cosas y decir, mira, te faltó Clarito Godoy, pues Sergio. Pero justamente era eso, cuando Clarito Godoy y su famosa pizarra, y cuando decía que el jugador de la U era Pau, ¿se acuerdan? Pau, lento, chonco, chuzo. Son cosas que son habituales, lo que pasa es que no se conocen, entonces por eso llaman la atención. Pero yo creo que ustedes, que conocen el camarín, siendo jugador y siendo entrenador, esto es algo habitual cuando estas cosas pasan. O sea, pasan. Es normal cuando se provoca una situación de esta índole. Ahora, yo no sé si le quería preguntar a Juan allá, pero yo antes del partido de este partido de Cobreloa con San Marcos de Arica, yo leí mucho de que, el año pasado le metimos 7-0 en las dos, porque jugaron fue el año pasado. 6-0 y 1-0. Claro, sí. O sea, fue 7-0 el global. El global. Como que los hinchas de Calama y los diarios de Calama y la prensa de Calama y los propios jugadores de Cobreloa están en la otra fase ya. Están como mirando menos a San Marcos de Arica porque le habían metido 7, digamos, el año pasado. Entonces, que la cuota era por lo menos meterle 9, no sé, me imagino. Ahora que están. Entonces, hubo también un poquito de soberbia de parte de Cobreloa también viendo a ustedes. Tú lo percibiste antes del partido y que, claro, ahora se pegan el refalón y ahora se tiran todas las puyas entre ellos, pero también hubo un poco de mirar en menos. Yo no sé, estaba diciendo también ahí Riveros, parece que le da la oportunidad a jugadores que no la tenían, como diciendo, bueno, si este partido es un partido menor, yo voy a empezar a poner a los buenos para la otra. ¿Se percibió eso de mirar en menos a San Marcos de Arica antes del partido y ahora se están pagando las consecuencias? Bueno, sí, totalmente. Eso es algo que se estaba viendo, puesto que este partido estaba generando mucha expectativa en Cobreloa por los resultados que han tenido durante el campeonato. Ahora, claro, si bien es cierto, era San Marcos de Arica, a un equipo que había descendido el año pasado ya a la segunda división, digo, y que por lo mismo aquí en Calama se había generado mucha expectativa con ese partido, en que mañana íbamos a repuntar y que íbamos a ganar a San Marcos de Arica. De hecho, cuando uno viaja en el bus también con la gente, se escuchan de repente ahí los gritos de aliento hacia Cobreloa en el mismo estadio, había mucha efervescencia. Pero sin embargo, Cobreloa sufre este traspié, algo que nadie esperaba, y la verdad las cosas que el hincha está muy molesto también con toda esta situación. Muy molesto, no solo con los jugadores, sino también con el técnico, a pesar de lo que el técnico estaba diciendo en ese audio. Ahora, es complicado porque está arrancando el campeonato, una eliminación de Copa Chile, que por ahí a Cobreloa le puede significar, habiendo hecho una buena campaña, estar en un certamen internacional. El campeonato de la B para subir es complicado, lo sabemos todos, es duro jugar este campeonato e intentar retornar a la máxima categoría. El año pasado no se pudo hacer, entonces me imagino que las molestias que tenemos o que tiene la gente allá en Calama es en base a que están viendo que Riveros, que es un hombre más que capacitado en la categoría, que con Calera hizo una campaña histórica cuando lo tenía a 10 puntos cerca del 15º, casi descenso, como decía, descendido, y lo termina llevando al primer lugar y lo hace retornar a la máxima categoría. Y hoy día Calera, con otros técnicos en el tiempo, está jugando certámenes internacionales. O sea, hay un trabajo que se nota, pero lo de Cobreloa sorprende. A mí una de las cosas que más me sorprendió, y que lo tuvimos el viernes acá en Doble Amarilla, fue la salida del Calule Meléndez, que hizo una tan buena campaña, Juan, y que uno pensaba que llegando a la final con el equipo que tenía, un hombre que jugó en Cobreloa, que era referente, jugó en Colo Colo en la selección, se iba a mantener. Me parece que por ahí ya a uno le parece extraño que no se haya mantenido Calule en este equipo de Cobreloa. Es que eso también es lo que llama la atención, puesto que el año pasado, con una tremenda campaña que hizo Cobreloa, que ya durante varios campeonatos Cobreloa no disputaba algo.
Entonces, claro, o sea, todos pensábamos aquí en alguna manera de que iba a seguir Carlos de Meléndez y con gran parte del equipo que ya estaba jugando de memoria. O sea, que si hubiesen mantenido ese equipo, tal vez durante este año, a lo mejor iba a ser otra la historia y tal vez sí se concretaba el ascenso a primera división. Sin embargo, se producen todos estos cambios. Los dirigentes apuestan a un Víctor Rivero que viene con una tremenda campaña, eso tú lo mencionabas con la Calera. Pero que sin embargo, de alguna forma, esto no se está dando aquí en Calama. Aquí en Calama la situación es muy distinta. Bueno, cambiamos a todos los jugadores prácticamente. Le están dando la posibilidad a jugadores nuevos, ¿cierto? Que vienen ahí de la cantera también. Y que sin embargo, no están dando resultados. Mira, piensa que Cobreloa, en el campeonato nacional, ¿cierto? Ya lleva 5 fechas jugadas. Tiene 7 puntos, ¿cierto? Están en sexta posición y a 3 puntos de los líderes del torneo. Aún así, son 5 fechas en las cuales tienen 4 empates y solo una victoria. Entonces, esto también de alguna forma está generando que a Víctor Rivero se le empiecen a acabar las fichas también. O sea, partiendo porque el que ha eliminado la Copa Chile, guardando las proporciones, es como lo que le pasó en su momento a Cudel, que la Universidad de Chile, quedando en el arranque del torneo, eliminado en una Copa Libertadores frente a un equipo de menor envergadura. Hoy día Cobreloa, uno de los grandes, el otro día en una encuesta lo ponen entre el cuarto y el quinto más grande del fútbol chileno, peleándole a Wanderers por cantidad de gente, por antigüedad, por importancia. Cobreloa, si no me equivoco, fue 2 veces finalista de Libertadores, ¿no? Consecutivo, 81-82. Entonces, duele verlo a Cobreloa, porque uno quisiera ver mejor, pero en Cobreloa han pasado muchas cosas. En un momento tenían 2 dirigencias, habían 2 presidentes, pasaron cosas en algún momento que eran complicadas, que el año pasado se enmendó un poco el camino, pero hoy día pareciera que el arranque del torneo para este equipo minero va a ser complicado, no va a ser fácil, y como les reitero, la categoría del fútbol de la B, para lo que nos tocó estar ahí, como por lo menos a mí con Felipe Puccio, y ahora lo dejo conversando con Felipe, es complicada subir de la B a la A, sí. Mamita querida, por y Dios. Más con este formato del campeonato, que el que es campeón sube directo, pero después los otros juegan una liguilla. Y que está un mes parado. Claro, y el segundo que fue Cobreloa el año pasado, termina perdiendo rodaje, porque eso claro, fue también sí. Lo que le pasó a Cobreloa con Cobresal. Juan, yo te quería preguntar, porque tú ya algo adelantabas que tiene que ver con este ambiente que tiene Víctor Rivero. Uno hacía el repaso con los resultados, empates y victorias, no conoce derrotas, pero pareciera ser que parte del crédito ya se la agota, y todos entendemos la trascendencia que tiene Cobreloa y que el ambiente en Calama es pesadísimo cuando hay este tipo de tropiezos, porque muchas veces se terminan costando caro. Pero ¿cuál ha sido la voz de la dirigencia, no? La primera evaluación que se hace, primero, de lo que está empezando en este campeonato de Primera B y con respecto a lo que ha sido este tropiezo con el que no contaban en Copa Chile. Claro, mira, es que eso también llama la atención, porque la dirigencia todavía se encuentra como muy muy tranquila, nerviosa, diría yo, ¿eh? Y claro, o sea, todos los hinchas también esperan que de alguna manera su presidente, Walter Aguilera, ¿cierto?, se pronuncie al respecto y tome también carta en el asunto, porque esto ya le está trayendo cola a Cobreloa. O sea, el hecho que ya llevan 5 fechas, llevan 4 empates, llevan solo una victoria, está diciendo ya que Cobreloa durante el año se va a mantener en la medianía de la tabla y tal vez no alcanza a lograr lo que ellos tanto anhelan. Ahora, cuando Cobreloa descendió, aquí en Calama la gente era tanta la fe que le tenía el equipo que dijeron esto va a ser nada más que un trámite. Sin embargo, ya llevamos, ¿cuánto? 4 años en la B, uh-huh. y vamos sumando, y lamentablemente Cobreloa no logra firmarse, a excepción del campeonato pasado con Carlos Meléndez. Claro, y el mismo Carlos es el que sale. Bueno, Juan, agradecerte por el contacto telefónico. Nosotros seguimos acá en Doble Amarilla desde Calama en directo. Juan Curiqueo con la información del presente complicado de Cobreloa. Una eliminación que a todos nos agarró de sorpresa y que esperamos que mejore en lo que va el torneo, porque Cobreloa es un equipo que merece estar en Primera División. Tiene un lindo estadio, tiene una buena gente, una gran cantidad de hinchas. Y por historia, equipo donde jugaron míticos como Covarrubia, como el Gatos Ben, como el Ligua Puebla, cuántos otros más, Mauricio Pozo. Que recién se fue, mamita querida, por Dios. Un abrazo, Juanito, y muchas gracias por el contacto. Un abrazo, que estén bien. Oiga, y ahora los meto en otra noticia. Una buena pareciera plaza. Que una buena plaza. Ahora los meto en otra noticia, antes de ir con los equipos que clasifican a los 16avos de final. Otro grande del fútbol nacional, que pareciera que en el fútbol cada vez las cosas están más difíciles. Nicolás Ibáñez, dueño de casi el 80% de las acciones de la Sociedad Anónima Deportiva, anunció que dará un paso al costado y deja en vilo a los hinchas del Decano. Me refiero al equipo de Santiago Wanderers, sí. Donde el máximo accionista con esto da un batatazo también muy, pero muy fuerte.
Fundación Futuro Valparaíso, que es la que controla este porcentaje accionario, que convocó a esta junta extraordinaria el día viernes pasado, y que busca obviamente encontrar con un aumento de capital, estamos hablando en términos económicos, sí, con sí. un aumento de capital, o con la llegada de otros inversores que compren este porcentaje accionario atomizado o completo, poder ser parte de Hablando del 80%, sí, es un porcentaje que te puede mandar el equipo. Ojo, no por ponerte la parte grave, la parte difícil, pero ya está complicado. Ya Ibáñez lo hizo, ¿no? Hace un par de años. Ah, bueno, claro, tuvo en algún momento algo así. Sacó parte de su... Sí. Mira, dice, Santiago Wander vive momentos complejos en lo deportivo, con el equipo en la medianía de la tabla de la Primera B, pero por sobre todo en lo institucional. Luego que el máximo accionista de los Caturros, Nicolás Ibáñez, anunciara su alejamiento de la administración económica del club. A través de un comunicado del presidente de la Fundación Futuro Valparaíso, fue claro en las razones. Reconocemos nuestro fracaso en tratar de levantar a Santiago Wanderers. Estamos seguros de que en manos más expertas el club podrá tener una buena opción para llegar lejos, estimó. El nuevo desafío será la búsqueda de un inversionista similar envergadura, ya que Ibáñez era el principal sostén económico del decano en los últimos años y dueño del 79% de las acciones del club. La opción que se baraja es la de un aumento de capital que permita el ingreso de nuevos inversores, lo cual será establecido a través de una junta extraordinaria. En lo deportivo, el cuadro Gaturro celebró la goleada sobre Deportes Concepción en Copa Chile con su segundo triunfo oficial en la temporada y ahora se enfoca en el encuentro del próximo domingo ante Deportes Valdivia. El equipo de Cheito Ramírez, que también el año pasado Miguel Ramírez tomó un fierro caliente, un Wander que estaba a los tumbos, lo logra meter en instancias finales. Queda eliminado con Cobresal, que a la postre sería el equipo que sube. Sí. Sí. Pero hoy día me parece que lo de la parte económica, don Sergio, es un temazo para este equipo de la quinta región. Sí, a ver, yo siempre digo varias cosas. No sé si leyeron ayer en la tercera, salió en Impulso. En Impulso, digamos, en el suplemento económico, no en el suplemento deportivo, salió un poco a raíz de la renuncia a Heller, la amarga relación de los dirigentes y el fútbol, sí, empresario y el fútbol. Ahora, ahí se da el tono de la crónica del colega que hizo la escribió, era por qué se están yendo los empresarios, digamos, estos empresarios que fueron llamados precisamente por el fútbol para que se incorporaran. E incluso sale ahí hablando Ricardo Aumor, sí, sobre que él está también a punto de irse porque ya está cansado. ¿Y cuántos años lleva don Ricardo en el fútbol? Lo ha hecho bien. Sí, sí. Y yo a Ricardo Aumor lo conozco hace tiempo y hace como 5 años me dijo lo mismo, que se está yendo y no se va nunca, digamos. Pero bueno. Ojo que en ese caso lo de O'Higgins tiene uno de los mejores complejos de entrenamiento y cosas así. Sí, pero el tono de esto era prácticamente estos empresarios que vinieron a ayudar al fútbol y que ahora se están retirando porque se... Ayudar, pero también a lucrar. Ya, exactamente. A eso iba. Si un día podemos llamar incluso a Ángel Botto, el expresidente del tribunal, tiene un guanderino de corazón, digamos, de eso, guanderino de verdad, digamos, de que... Y que él tiene una visión, pero bastante crítica sobre lo que ha sido justamente la sociedad anónima y lo que hizo Ibáñez, digamos, en Wander. Yeah. Ah, muy crítico, y no es solamente él, sino que él es parte de un grupo que justamente dice que estos empresarios lo que han hecho es llegar, y lo estaba diciendo Fernando, que llegan con el ánimo no solamente de ayudar, sino que además de lucrar, digamos. Yo creo que más de lucrar que de ayudar. Claro, entonces cuando salen diciendo diciendo que ahora que venga en manos expertas, digamos. Fue un fracaso. Fue un fracaso todo esto. Es una forma de descomprimir también. Nosotros tratamos de ayudar. O sea, si escuchamos a la otra parte diciendo, no, esta gente nos vino acá a ayudar y vino a... y la plata del CDF no la están invirtiendo, sino que están tratando de recuperar lo que han invertido. Y se pone la diferencia con Ahumor, que claro, sí ha puesto la plata, digamos, para hacer el monasterio celeste. Y siempre entonces, dice que sale para atrás. Claro, ahora, entonces por eso el tema tiene como muchas aristas. Entonces, no es que esto sea por Dios, se están yendo y se está yendo. Heller le prestó plata a la U, sí, a través de su empresa. Pero Heller no se va a ir sin la plata. No. O sea, no. De hecho, hasta el 31 de diciembre tenía la azul sí, para desembolsarle a Heller. 3,3 millones de dólares. Exactamente. Perdón, ¿hace cuánto Wanderers, hace cuánto baja de categoría? Dos años. A un año y medio. Se lo pregunto en base a lo que veíamos recién con Cobreloa, de lo que pasa de repente en estos equipos grandes, entre comillas, del fútbol nacional, que pierden la categoría. Y ahora yo entiendo para dónde va don Sergio con respecto
a Ibáñez que dice, no, vamos a dejar estos manos expertas. Tal vez llegaron con una intención de hacer una inyección en un equipo grande que esperaban poder estar en otra instancia y que hoy día la realidad es distinta. Que no se les dio y tal vez no generaron los recursos. Y con esa cantidad de plata que tienen metida, ojo, la metemos en otro negocio, son gente que sabe de negocio, sí, obvio, invierten por aquí, invierten por allá. Ya esto no funcionó. No funciona. No. Y la metemos en la fundación de León Astengo y se nos va para arriba el tiro, tres puntos arriba. No vamos a ir sin el dinero que menos nosotros colocamos. Claro, no hacerle daño al club y sacarle dinero, pero sí me con la cantidad de plata que yo realmente invertí en el club. En este mismo reportaje que les digo de ayer del Pulso, había un ex dirigente de Blanco y Negro, sí, que decía que él internamente había tratado justamente de que muchas cosas se invirtieran en las divisiones menores, que hubiese un código, digamos, pero que a los inversionistas no les interesaba nada. O sea, era y que él se había terminado huyendo de, claro, porque ya, o sea, él veía que no era esa la intención. Hoy día el que invierte plata, a no ser que sean los magnates europeos o asiáticos que van y que compran un club como Florentino Pérez y se meten la mano al bolsillo y dicen, quiero tener a Tengo, quiero tener a Yáñez, quiero tener a Rojas en el equipo, y los compran y los meten adentro y entienden que es un negocio que genera otras utilidades, son gente que tiene las lucas para invertir. Acá no, acá el que invierte muchas veces quiere invertir en el fútbol para tener retribución y ganar dinero metiendo plata en los clubes. Y hoy día lamentablemente no se da. Y lo que acaba de decir usted, si algún día entendiéramos y tuviéramos dirigentes que entiendan, como lo hace Huachipato, en cierta medida, que también salió y dejó de tener al CAP. No, pero digo yo de la parte formativa, que Huachipato en algunos momentos ha hecho buenas inversiones. Que la parte formativa de Huachipato la dejó de lado. Por eso digo, pero en su momento tuvo una de sus armas, lo mismo que Audax Italiano. Cuando estaba a la cargo de la CAP, ahí exactamente, tenía. Exactamente, a eso quería llegar, hasta ese momento. Y cuando sale lamentablemente la CAP, ha cambiado todo y nosotros hemos ido allá al estadio de Huachipato, hermano. Le falta una puerta de vidrio en la entrada ahora, hace 8 meses. Ahora está hace 8 siendo años. Reformulado el estadio. Entonces, por eso le digo que para mí que se vayan hoy día es porque ven que el negocio no está rindiendo, que algo está pasando y que no hay retorno. Porque si se dedicaran tal vez a trabajar, como decía Felipe, hasta un momento en el CAP o en el Audax o en la Católica, en las divisiones inferiores, que es donde están las posibles ventas, generar recursos, generar negocios, perfecto. Hoy día no. Hoy día es el chico de 16, 17 años, pum, para afuera, un par de lucas y no hay más. Y esa es la realidad del fútbol chileno. Por eso entonces hay que ver este tema con mucha calma. O sea, no es cosa de. Yo entiendo la idea del reportaje de ayer, pero cuando yo lo leía, el título me llamó la atención, se están escapando los inversionistas. Están escapando. Comenzaba con la declaración de Heller en Concepción, que las amenazas. Pero hay que tener cuidado. Lo que pasa es que ellos hay gente, obviamente, de diferentes tipos de empresas y situaciones económicas que ellos manejan, se meten al fútbol viendo que era una posibilidad, había una expectativa en relación al fútbol, la sociedad anónima y todo, pero poco a poco se van dando cuenta que ellos también tienen que meter plata, que empezar, por ejemplo, de las divisiones inferiores, no es solamente cambiar al gerente deportivo, no, de las divisiones inferiores, tienes que comprar materiales, tienes que tener cancha, que invertir, tienes que tener hay una que invertir, casa de jugador, invertir, tienes que invertir, y muchas veces entonces, ellos lo ven como gasto. Claro. No es que coloques la plata en un banco y a los 30 días tú sacas el interés. Claro. Esto no es así. No, esto puede ser. Esto es completamente distinto. El retorno puede estar en 10 años más. Exactamente, en 10 años. O sea, oye, pero cuando Fernando dice lo de la casa de los jugadores, que yo escuchaba a muchos chicos, a muchos jugadores, no sé hoy día después de más de un año que fue la última vez que tuve información, pero de cómo están las casas, que en algunos clubes ya no existen, ni siquiera las casas de los jugadores, que es lo mínimo para poder traerte a chicos de afuera, de región, para que estudien. En Colo-Colo hubo problemas, en el CAR a nivel internacional ha habido problemas, que han ido a mostrar imágenes de lo que es el deporte de elite de Chile a nivel internacional y nacional. Entonces, tienen que entender que la inversión es hoy día, pero no se recupera mañana. Y puede ser que hoy día, al sacar esta plata a Wander, también se le complica un poco la noche. Porque no sé si alguien tendrá hoy día ¿Hay algo por ahí? Hay una porque el 80%... Compradores no hay. Hasta ahora. No. De hecho, la Junta está... Ahora, si se te está yendo Ibáñez, que es un hombre con poder económico, el resto también debe decir, ¡epa! ¡Epa! Algo pasa. Entonces, también saco mi platita. Mira, voy a hacer un enlace telefónico con alguien que entiende mucho de fútbol, que quiso conversar con nosotros. Y don Ángel Boto está conversando con nosotros. Don Ángel, lo saluda Edgardo Díaz desde el panel de Doble Amarilla. E inmediatamente lo dejo con el referente que tenemos del periodismo en este programa, el señor Sergio Gilbert, para dialogar con lo que estamos hablando en este momento, que es... la salida de Nicolás Ibáñez del equipo wanderino y lo que significan hoy día los inversionistas en el fútbol y lo que cuesta cuando se van. Sergio Gilbert junto a don Ángel Boto. Don Ángel, hola, buenas tardes, ¿cómo está? Gusto saludarlo, Sergio. Un agrado. Gracias, igualmente.
Don Ángel, la pregunta que quiero hacer es bien concreta. ¿Es una buena o una mala noticia la salida del señor Ibáñez para Wanderers? Es una pésima noticia en este momento. ¿Por qué? Cuente. Porque Santiago Wanderers no logra recuperarse del knockout que ese mismo señor le provocó durante toda su gestión. Y creo que él tenía la responsabilidad por lo que ofreció, por lo que le prometió a la gente guanderina y a la ciudad de Valparaíso, asumir la responsabilidad y encontrar una salida bien estudiada, bien analizada, y que hubiese permitido la supervivencia realmente a largo plazo de Wander, lo que hoy día se ve muy difícil. Ahora, el señor Ibáñez entra con una idea. Esa idea no cristaliza de ninguna manera. Lo que usted está diciendo es que él se tiene que hacer cargo de las decisiones que tomó. Yo creo que tiene que hacerse cargo de dejar a Wander. Yo no le estoy diciendo que no se tenga que ir de Wander. Yo creo que nunca quiso estar en Wander. Él buscó a Wander solo como una oportunidad de negocio, no de negocio futbolístico, sino que de un programa de posicionamiento que él tenía para Valparaíso de orden político y económico. Los proyectos que él presentó en Valparaíso empresariales, ¿no es cierto?, están hablando a las claras de eso, y no ha recibido, según él, y lo dice en su propia última declaración, la de la Fundación, no ha recibido el reconocimiento o el respaldo de la ciudad, ¿no? Y eso le provoca, entre comillas, una desilusión que hace que tanto su fundación como su ayuda a Santiago Wander hoy día esté en vías de extinción. Ay. Esa es la verdadera. Él nunca ha sido un hombre de fútbol, nunca, jamás en su vida ha sido un hombre de fútbol, ¿no? Creo que esto obedeció a una decisión, vuelvo a insistir, económica y política, y no le resultó, nada más. Entonces, el chivo expiatorio va a ser Santiago Wanderers, a quien se le usó, y se le usó de manera muy incompetente, ¿no?, para el propósito que el señor Ibáñez tenía. Ahora, ¿qué posibilidad, ¿sí?, don Ángel, de que la gente, de los propios wanderinos, digamos, hoy asuman la posibilidad de recuperar el club? Usemos el verbo recuperar, digamos, está perdido, digamos, y que se pueda recuperar para los socios, y que ahora se empiecen a tomar decisiones digamos que tendientes a que Wanderers vuelva a ser, digamos, a recuperar lo que ha sido históricamente. ¿Esa posibilidad no existe hoy? Yo creo que la única posibilidad que tiene Wanderers en un sentido realista es que esta sociedad anónima se abra, ¿no es cierto? Hoy día es una sociedad anónima cerrada, sí. Y se genere, ¿no es cierto?, la posibilidad de que inversionistas pequeños, medianos, ¿no es cierto?, y con la participación de la mayor representante de la ciudadanía política, ¿no es cierto?, puedan adquirir, ¿no?, participación en esta organización, y por ende generar algunos flujos de dinero que le permitan seguir sobreviviendo. Yo a Wander lo veo como un sobreviviente, no como una persona jurídica, ¿no es cierto?, que esté en vías de una proyección importante. Está sobreviviendo, y el señor Ibáñez, ¿no es cierto?, que tenía el propósito de hacer buenos negocios para el país, tendrá que hacer una pérdida importante y significante para el patrimonio que tiene, ¿no?, si es que realmente tiene sentimientos hacia Valparaíso, cosa que yo en lo particular siempre lo he dudado. Sí, señor. Don Ángel Boto, también con otro de nuestros periodistas especializados en la materia y que tiene mucha información y estaba dialogando, lo dejo con Felipe Puccio. Don Ángel, ¿cómo está? Lo saludo, buenas tardes. Igual, Felipe, ¿cómo? Preguntarle por si tienen un estimado, más o menos, en cuanto a dinero, en lo que significa este 79-80% de acciones que tiene la Fundación Futuro Valparaíso, el señor Ibáñez, que tiene el control de Santiago Wanderers, y cuánto es más o menos lo que se podría requerir en dinero
para que un grupo de hinchas, de accionistas, si los queremos llamar de estas diversas formas, no pudiera hacerse con el control del club? No, yo creo que no pasa por comprarle acciones a Ibañez, sino que pasa por aumentar el capital. Con ese aumento, con esa inversión, ¿no es cierto?, equilibrar el mal estado financiero que tiene hoy día Wander, ¿no?, y que el señor Ibañez, ¿no es cierto?, haga su pérdida no proyectada respecto a la mala inversión que hizo. Si él jugó al negocio aquí y perdió. Entonces, ahora, al negocio que él perdió, ¿no es cierto?, pretende traspasarlo a terceros, ¿no?, que le hagan tener una pérdida menor. Bueno, es un empresario, es un hombre de ambiciones, un hombre codicioso, ¿no? Su vida lo ha demostrado de esa manera, su forma de actuar en el mundo empresarial, ¿no? Y creo que además tiene un resentimiento muy grande hacia las autoridades políticas de Valparaíso, que le han complicado sus negocios en Valparaíso. Creo que el posicionamiento político que él estaba buscando también se perdió por los malos resultados que tuvo Wander. Y los malos resultados que tuvo Wander fue por la incompetencia de la gente que él mismo puso a dirigirlo, ¿no? Y básicamente, reiterando la respuesta a su pregunta, ¿no es cierto?, no pasa por comprarle acciones a Ibañez, sino que pasa por generar más capital. Generar más capital significa abrir el paquete, abrir a la bolsa, ¿no es cierto?, generar acciones a Santiago Wander y que la mayor cantidad de gente se involucre en eso y recapitalizar a Wander para que siga sobreviviendo por ahora. Ángel, lo desbozaba usted en parte de esta respuesta. ¿Usted cree que esto es de frentón, una pasada de cuenta política de Ibañez hacia la gente que dirige Valparaíso? No tengo ninguna duda, ninguna duda. O sea, la municipalidad. A la municipalidad. Claro. No solamente a la municipalidad, él ha tenido también intereses de posicionamiento. La primera vez, él hasta consideró la posibilidad de tener una posibilidad política al Congreso. No, yo he seguido esta historia, bueno, imagínense, me gustan estos temas y estoy muy, muy preocupado de ellos. Lo saben. ¿No? Y luego, ¿no es cierto?, junto con eso, este señor encontró una alternativa de negocio muy importante en el área inmobiliaria, que es el área a la cual él se ha dedicado una vez que vendió Líder. Cuando él vende Líder o parte importante del paquete de accionario de Líder a Walmart, no concentra toda su capacidad económica en el desarrollo de proyectos inmobiliarios de distinta naturaleza. Entre ellos, que uno de los más grandes, ¿no es cierto?, está ubicado en lo que acá en Valparaíso denominamos el Cerro Figues, ¿no?, con un proyecto de más de 12 edificios de mucha altura, en lo que eran los terrenos de la Chilena de Tabaco. Bueno, y ahí, ¿no es cierto?, tuvo un entrampamiento, y porque lo voy haciendo probablemente producto de las diferencias políticas. Es un hombre muy categórico a la hora de hacer, es un pinochetista declarado, que no tiene ningún espacio en decirlo, ¿no es cierto?, tiene una visión muy Opus Dei, ¿no?, y obviamente también ha sido muy severo, ¿no?, con las autoridades de Valparaíso. No es que yo esté ni justificando ni atacando a las autoridades de Valparaíso. No conozco el fenómeno por el cual le han paralizado sus proyectos. Pero fuera de eso, se encontró con una... Y en eso yo no lo responsabilizo a él, responsabilizo a Jorge Rafael y todo el equipo que Jorge Rafael capitaneó durante 7 años, ¿no?, que le hicieron un muy mal ambiente a Wander. Y por ende, la gente de Valparaíso identificó a la prensa y a Ibañez, ¿no es cierto?, más bien como personas que capturaron al club y que no lo dejaban salir adelante. Este es un punto de vista bastante más discutible. Acá en Valparaíso han habido manifestaciones, se han tomado la fe, se colocan permanentemente carteles en contra de Ibañez. No voy a decir que eso sea justo o injusto, pero él tiene un ego muy grande, ¿no es cierto? Entonces no ha sido capaz de soportar las características de los hinchas del fútbol, que lo único que están buscando son triunfos de sus
las medidas que se han tomado en Valparaíso por parte de la administración de Santiago Wander en contra de los hinchas, ¿no es cierto?, han sido cada vez más fuertes. No, el estadio lo han dividido como en 200 partes, una exageración de mi parte, por supuesto, no, así sacar más beneficios económicos. El estadio, ¿no es cierto?, habitualmente no está en las condiciones que debería estar para la cantidad de gente que va a ver a Wander. Wander tiene un promedio de 10.000, 12.000 personas jugando en la B, ¿no? Y bueno, y así muchas medidas muy antipáticas, ¿no es cierto?, con las fórmulas de venta de entrada, y que le dan una política muy agresiva en contra de los hinchas. Y eso también le está pasando a la cuenta de Ibai. Tal cual. Pero yo creo que eso es la falta de capacidad de las personas que ha puesto a gestionar la administración de la institución. Ok, don Ángel, lo voy a dejar cordialmente invitado para seguir analizando este tema, porque esto obviamente recién está comenzando, en parte al tiempo ya nos van quedando los últimos minutos. Le agradezco el contacto telefónico y si usted está disponible, la producción lo va a volver un día a citar para poder estar conversando o aquí en el panel junto a nosotros o a la distancia vía telefónica, porque es un temazo de uno de los 5 equipos más grandes del fútbol chileno. Pero desde ya, agradecerle por todas sus palabras y me parece que estamos todos claros con respecto a lo que pasa con Ibáñez, con Wanderers, las gestiones bien o mal que se han hecho y lo complicado que va a quedar el equipo de la Quinta Región. Desde acá lo despedimos en nombre del panel. Muchísimas gracias, don Ángel Boto. Y ojalá sigan el tema, por favor, porque es un tema sobre vida. Perfecto. Ahí está Ángel Boto. La pelota inmediatamente al mejor de la cancha, al León Astengo. ¿Sabe por qué, León? Porque mira, no sé que como jugador tenías mucho todavía para hablar con Boto, muchas preguntas que hacerle, te vi dialogando con Gilbert, el tema era que al hombre le gusta el tema, Ángel es una persona que sabe mucho de fútbol, entonces se nos iba a ir el tiempo, íbamos a estar hasta las 2:30 y el tema da hasta para las 3 de la tarde, por eso la próxima parto con Astengo. Pero ¿cuánto le afecta también a los jugadores? ¿Cuánto afecta a este tema de repente que viene complicado, que él lo dice, las decisiones de un hombre que es más de negocio, de las inversiones, ojalá que lo que viene aquí adelante sea así o así, un tema político que más o menos afecta o no afecta? Hoy día todos tenemos nuestra idea política, pero esto cómo repercute también en el plantel, en el al interior camarín. Del jugador, claro. Obviamente se provoca una cierta incertidumbre, más que nada porque obviamente nosotros somos una raza bastante especial, que uno va a entrenar, se preocupa del entrenamiento, lo que te dice el técnico. Si bien es cierto, es un tema sumamente importante, obviamente porque soy la gente encargada a lo mejor de mantener el club ordenado en términos de el financiamiento que tiene que tener. De cumplirte la planilla de sueldo que planificaste para todo el 2019. Claro, estamos en marzo, maestro. Claro, exactamente. Y no solamente para los jugadores, sino que el jugador involucra a todo lo que tiene que ver con relación con el equipo. Que eso es la gente que cuida la cancha. O sea, uno hace como un pequeño sindicato, entre comillas, y va a abogar por todo el mundo. Pero obviamente que te intranquiliza, porque la idea es que hubiese una estabilidad en términos dirigenciales o de la parte del tema de las acciones, de la gente que te diera esa tranquilidad para poder trabajar al mismo técnico. Así, ¿sabes qué? No tenemos ningún inconveniente, estamos en un club saneado, en un club que está limpio, que se está todo manejando en forma ordenada. Pero cuando pasan estas situaciones, obviamente se provoca un grado de intranquilidad importante. El estar en la primera vez ya es incómodo para Wander, porque tuvo mucho tiempo en primera, entonces es ya incómodo esa sensación de estar jugando, sí, en la primera vez, que se vaya uno de los mayores accionistas, aparte súper bien argumentado por don Ángel Boto en relación más o menos quién era esta persona, yo la desconocía, entonces me dejó una cierta visión. A mí lo que me gustaría, de acuerdo a lo que vi, lo que habló don Ángel, que él estuviese más a la cabeza, en la medida que se pudiese, que estuviese más incorporado al club. Yo no sé si lo está, por eso te preguntaba en forma interna, si él está incorporado al club, porque lo veo con una lucidez, con una claridad desde afuera, de cierta visión del club, que a lo mejor él podría ayudar estando dentro, no digo como accionista, pero a lo mejor como un asesor deportivo. Por lo menos tiene una perspectiva y está clarito con todo lo que dijo. Está clarito, sí. Trabajó tanto tiempo en la NFD, conversó con tanta gente, tiene un bagaje importante en su cabeza, tiene muchas cosas. Entonces yo creo que sería un aporte para Santiago Wander desde el punto de vista de una asesoría. Era una de las preguntas que le iba a hacer, pero por un tema de tiempo no se pudo. Porque yo creo que un tipo como don Ángel Boto tiene las características como adecuadas, un tipo serio, un tipo equilibrado, criterioso, como para poder aportarle al club.
Y me parece bien lo que dice, porque se acerque gente, si Sebastián Caballero, que tiene la mayoría de las acciones, que se acerque gente a comprar acciones, no que no solamente que la tenga puntualmente, la gran mayoría la tenga una sola persona y al final el que dictamine los destinos del club. Claro que sí. Bueno, muchachos, la producción me indica, creo que estamos a 3 minutos, ¿no? ¿A cuánto estamos? Vamos a ir con lo que es programación. Tenemos un poquito de lo que se viene por delante. Ojeda va a participar también. ¿Qué tiene que decir Ojeda? A ver. Invitar a la gente al Sano y Salvo de hoy, de 3 a 4 de la tarde. Perfecto. ¿Y mañana qué tenemos a eso de las 8 de la noche en Radio Touch? El partido de la selección chilena frente a Estados Unidos. Perfecto. En vivo y en directo. Vamos con lo que tenía preparado la producción, llegando a la recta final. Se nos pasó volando. De hecho, nos quedaron por lo menos 3 o 4 temitas ya para abordarlos el día de mañana. Pero eso pasa cuando se pasa bien con gente tan, pero tan grata como el profe Sergio Gilbert, León Astengo y Felipe Puxio. A ver, ¿qué tenemos en pantalla? ¡Puxio! Tenemos en pantalla lo que es la sexta fecha que ya regresa hasta este fin de semana. Hoy día juega Universidad de Concepción con Antofagasta, este partido que está pospuesto por la programación de la Copa Sudamericana. Comienza todo el miércoles con Palestino enfrentando al Audax Italiano a las 5:30. Después... Palestino que tiene que resarcirse el 5-0, papá. Sí. Pero ¿sabe qué? Pero ¿sabe qué? Yo creo que el resultado no es tan, no se ajusta tanto. Es buena frase, resultado 22. No se ajusta tanto. Porque tuvo Dituro 3-4 salvaciones antes del 1-0. Perfecto. Y ahí pudo haber sido otra la historia. Parte del juego. Parte del juego. Los goles se hacen, no se merecen. Está bien, bien Gilbert. Ya. 6:30 el viernes 29 de marzo, La Calera con Universidad de Concepción. El sábado al mediodía, Cobresal con Everton, este Cobresal que está cerrando la tabla de posiciones del campeonato de Primera A. Sábado también 6 de la tarde, Colo Colo con Deportes Iquique. Mismo sábado, 20-30 horas, O'Higgins con Unión Española. Pasamos ya al domingo, 31, mediodía, Deportes Antofagasta. ¿Qué pasará con Arias? Universidad de Chile. Ha trabajado tranquilo. ¿Católica con Curicó? Católica Curicó, 6 de la tarde, el 31 de marzo. Y el domingo a las 8:30, 31 de marzo, Huachipato con Coquimbo Unido. Ahí será, en Concepción, señores, Huachipato Coquimbo Unido, el repaso de la fecha. Yo le voy a agradecer a Braulio Ojeda por habernos acompañado en reemplazo del señor Mauricio Pozo. Pozo hace lo que quiere. Sí, Pozo se quiere. Él es un Pozo. La única parte donde ha sido figura Pozo es acá. Entonces, por eso viene y se agranda un poco. ¿Qué cree que le diga? Felipe Puxio, el agradecimiento, don Sergio Gilbert y el gran León Fernando Astengo. Tras las cámaras, don Carlos Soto y también Maximiliano Prieto. Muchachos, mañana analizamos toda la previa del partido de Chile con Estados Unidos. Esperamos que mañana Rueda reciba algún libro, algún manual de Astengo para que le enseñe un poco cómo dirigir, maestro. Pero porque si volvemos. Pero no es por los puntos, muchachos. No mañana por los puntos, mañana nos vemos. Hasta la próxima.